Pareja, Julián. Dame algo pa' funar, dame algo pa' ver. Venga esa funa acá, fama máxima. Del show hasta Germán, no me importa quién fune. Funa. En cualquier red social, no me interesa pues se reinan igual.
dame algo pa' tu marca, dame algo, dame ya, venga a esta puta casa. Tana, tana, nena. Me gusta pensar que las lunas solo son material. Para Radio Funa, el programa nocturno que es un matinal. Con artistas, estafadores, vergas, hueones despachados y cringe del penca. Somos como un mono a media. Hablamos de VTubers, ¿quién chucha es Serbias? Porfa, diga mi nombre, reina. Te puse 20 lucas sin fea mierda. Rechaza tu humanidad completa. Volvamos a ser monos en Radio Funa. Dame algo pa' funar, dame algo pa' huellar. Venga, esta funa acá, fama, fama, máxima. Dame algo pa' funar, dame algo pa' huellar. Venga, esta funa acá, fama, fama, máxima. Dame algo pa' funar, dame algo pa' huellar. Venga, esta funa acá, fama, fama, máxima. Dame algo pa' fumar, dame algo pa' huellar. Venga, esta funa acá, fama, fama, máxima. Radio Funa, mejor matinal nocturno de VTubers. Todos los viernes o sábados a las 10:30 de la noche. Volvamos a ser monos en Radio Funa. Otra medida. Tengo el audio al máximo de esta wea, no se escucha, mamá, me quiero bajar. No, sí. ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Eh, guacampo! ¡Eso bien! Para, ahora yo me escucho. ¡Puta la weá! Para, no, ya, para, ahora. Yo no cagué esto. Listo, supervisión desactivada. Ya, listo, ya estamos. Sí, gracias por ¡oh! la Muchas gracias. Un beso grandote para ti. ¿Por qué está Fluffy sin este Fluffy? Tenerismo, muchas gracias. Silencio, no escucha Fluffy, digo los huevos. Oye, Fluffy, ¿qué se siente el ser uno con el Quick? Digo lo mismo. Oigan, pero pónganme música, po. Ah, sí, pues vamos a empezar con la música, vamos a empezar con el mambo. Vamos a empezar con el mambo porque esta es noche de final, po, weón, y tenemos que tener música acorde. Es verdad que yo tengo que desmutear al Necotín. Sí, po, weón. Ahí está. Ay, Fluffy me mandó un audio. Me mandó un audio, me mandó un mensaje furioso. Buenas cabros, ¿cómo estamos? Por fin soy el dueño de esta cagada de canal. Por fin Radio Mazer. Por fin estoy acá. Vamos, weón, Rayo Sexo de nuevo. ¡Bravo, conche tu madre! ¡Qué alegría, qué felicidad! ¡Por fin, weón! Por fin vaya a saber la tortura que va a operar el puto de eso, weón. A ver, yo no sé qué tanto problema. A mí solo me tomó una hora y media arreglar todo esto, ¿eh? Sí. Ya, pues, lo filaste 5 minutos. ¿Qué te pasa en 5 minutos? Mira, eso es cierto. ¿Por qué estoy en la escena? Les dije exclusivamente, no quiero ser parte de... ¡Sal de mi cuerpo, mierda! ¡Sal de mi cuerpo! Bueno, ¡sal de mi escena! ¡No puedo está. Quiero que me distorsionen, ¿no? Bueno, díganle chavo a Fluffy que se va. Chao, Fluffy. Nunca. Adiós. Se fue, weón. El chico está ahí. En el... En esa esquina, 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 en es
como una china, que nadie me molestó, sí, sí, vaya a estar como bollerista, weón. Oye, ya, no me pidas mucho, boludo. Yo no voy a hacer una cagada, yo ya arreglé todo. Acá no va a pasar nada más. Bueno, gente. Bueno, ya no va a pasar nada, acá se puede decir que, bueno. Para los que no sepan qué está pasando, bueno, estamos en Nova. Muchas gracias por esa sub, weón. Primero, gracias Marisa, yo no te conozco, seguramente sos una piedra repiola, por esos 5 bits. Gracias Gribus por esa buena sub. Y gracias el Weaven Necros por darnos plata por tu propia voluntad. Porque sí, sí, señor. No, no, hermano, el Weaven dio una sub y se la quedó el Lord Necros. Ah, oh, qué mal. El Weaven. Bueno, Wyvern, gracias por no ser más el que se suscribió. Como un campeón. Bueno, bueno, en todo caso, ¿qué estamos haciendo acá, weón? A ver, señores. Acá hay un motivo. ¿Hay un motivo? Me dijeron que tenía que llegar ordenadito y elegante porque iba era el invitado del día. Así que sí. Me vestí normal, te dije que en pijama, weón. Yo te dije deportivo elegante. Tú viniste full elegante. No tengo deportivo. Weón, ¿qué significa deportivo elegante, weón? ¿Vais con un terno y un buzo, weón? Yo creo que es arriba todo re fino y abajo solo unos jeans. Unos jeans. No, no, uno. Un short zapatilla y el terno. Meister, ¿puedes escribir en el chat? No. Me gusta mi traje, sí, señor. O estás sin teclado, váyanse fuera de mi casa. Ya, perfecto. A ver, puta madre, March, solo voy a torneos a regalar plata. Gente, estamos en especial de torneo, ¿verdad, Fluffy? ¿Verdad, Fluffy? Estamos en especial de torneo. Estamos en especial de torneo, ¿verdad, Fluffy? Sí, estuve muy emocionado de narrar estos encuentros de Yu-Gi-Oh! ¿Cuál más será el mejor? ¿El de la mona china? ¿El de la mona china o el de la mona china? ¿Qué importa si me las culeo igual? A ver. Gente, solo queda un minuto y creo que en dos minutos Sinfiria va a tirando mensaje. Así yo voy lo voy tirando. ¿Lo tiro? No, en dos minutos, por Cleo. Mientras voy dando un pequeño contexto. Gente de Radio Funa. 10 bits, aguante cero. Aguante cero. Ese es el Z, ¿no? Sí, ese es Z0, sí. A ver, gente. Para los que no estuvieron pescando nada de Radio Funa por Twitter o por el Discord, hoy chúpame la fija. Todos los que hicieron la primera ronda. Y a todos los que por fin pudieron hacer la primera ronda y se suscribieron y todo, no sé qué más. Estos últimos días aconteció nuestro primer torneo de Pokémon, el cual fue... ¡Cállate! ¡Tú cállate! ¡No te quiero escuchar! En Showdown, con 256 participantes, nada más ni nada menos, y organizado por su servidor. Con 500 personas en lista de espera. No, hay que... Esa la weá no es menos. Esa weá no es menos. Ni que fue una carrera universitaria, weón. Y al final, después de un arduo trabajo ayer y hoy con nuestros hermosos organizadores, que después me voy a dignar en nombrarlos, por fin, esta noche, nos vamos a presentar con los octavos de final, las semifinales y la gran final en este canal. Y obviamente, el que va a estar nombrando y dirigiendo todo va a ser el hermoso... ¡Historia! Digo, a ver, Quick. Aquí yo, Inferia, os saludo. Yo también. Quick, unas palabras sobre todo lo que supiste del torneo hasta ahora. ¿Qué pensamientos tenés de estas finales que se acercan? Y me va a quedar la mea cagada. Acá la neta, acá me habían comentado algunas cosas por debajo de la mesa de que hubieron algunas peleas entre todas las mierdas que estaban viendo, que fueron legendarias, como de un weón que tenía un Pokémon en HP, digamos, en rojo, por decirlo. O sea, estaba en la mierda, menos el 10%, y el weón empezó a bufearse y sweepió todo el equipo de enemigos. Weas maravillosas que solamente pasan en Pokémon y que generan mucha felicidad al mismo tiempo que dolor anal, lo que más me gusta este juego. Ah, sí. Mucho eso y más ha acontecido. ¡Vila! Mira, vamos por esa suscripción. Buena, vida. Mucho buena más. Vida, esto y mucho más han acontecido en los últimos combates. Pero ahora, Infiria, por favor, baja la palanca y que los combatientes
empiecen a buscarse, porque hoy es día de torneo. Ah, sí, oye, ¿qué tenía que hacer? Tenés que llamarlo, si quieres. Ah, ya, espérate. Ah, ya son las 8:16, ¿verdad? Ya, sí. Ahí está. Ah, sí, 16. Primera ronda de los octavos de final. Weón Ninja. ¡Ninja! Ahí, VGC. ¿Qué son los cuartos? ¿Sí? ¿El cuarto de final? No, pues. Sí, el cuarto de final. El cuarto final. Neko Ninja VGC contra Team Rocket Jagger. Jagger. Acá hay un chabón Jagger llamado Jagger. ¿Te das cuenta de eso? Espera. ¿Por qué están diciendo por Team? ¿Acaso no llegaron en equipo a jugar el agua torneo o es por el equipo de 6 Pokémon? Es que, mira, el chiste de Jagger es porque Jagger en un concurso de cocina fue solo con Jagger. Y Jagger. El weón fue un culiado de personalidad múltiple. Eran 11 Jaggers, literalmente. Ya, tanto perfecto. Perfecto, ya. Es Jagger, eso. Así que, por favor, vayan a... casi me doy. Vayan preparándose. Y él en cualquier momento, sí, por favor. Sí, por favor. Me la sala, ¿cómo crees que comente la weá? Significa que estoy viendo, weón. Oye, si soy humano, puedo venir a pelear, weón. Me la acá viendo como un payaso culero. Para, lo voy a dejar en Dale Color. Oh, weón, de payaso, weón. Dale Color. ¿Qué pasa en Dale Color? Y vamos. Presentación. ¡Oh! Oye, me falta el Quick acá, la meto, weón. No importa, estoy omnipresente. Ahí está el quick, acá no pasa nada, míralo, tómalo tú. Oye, está buena, está más grande la pantalla. Sí, un poquito más grande, ¿no? Recordaba grande. ¿Ya lo están viendo todos? ¿Estamos listos? Sí, lo estamos viendo, sí, lo estamos viendo. Gente, estamos con directo. ¡Empieza! ¡La primera pelea! ¡Atención, duelistas! ¿Vos te la puedes escribir? ¿Quién nos está haciendo algo? ¡Ay, gracias por esa red! ¡Timer! ¡Ya, güey! ¡Tú, Ponico! ¡Uy, qué pasó! ¿Y tú podías pelear? Yo soy Balzheimer, así que para que no le extrañe que ese raro cuñado que le va a escribir. ¡Go! ¡Empiezan! Vemos empieza a hacerse con un tóxico. El Wild Char de Arcanine, puedo decirlo. Es una mierda, yo lo amo, me encanta el diseño. ¡Un sustituto! ¡Oh, la hizo, Doncho! ¡Toma de tóxico y el tío sustituto! ¡Listo, anda comiéndote el daño, perro de mierda! ¡Ay, man, el perro culiao! Bueno, el daño de tóxico siempre se va multiplicando por cada ronda que va pasando, weón. Bueno, así que ese es un elemento muy peligroso, weón. Bueno. ¡No puede ser! ¡Infiria es la carta más poderosa del duelo de monstruos! ¡Ah, oh, maldita sea! ¡Me hice! ¡Oh, Dios! ¡Oh, tu madre, weón! Yo generalmente no solía ocupar a... ¿Cómo se pronuncia esa weón? ¿Salazo? ¡Salazo! ¡Man! No solía ocuparlo, pero desde que... ¿Cómo se llama? Desde que recuperé el encanto con los Annoyers, weón. ¡Salazo es uno de mis mejores amigos! ¡Oh! ¡Ay! ¡Se le predijo el Flamethrower! ¡Flamethrower, weón! ¡Me predijo el Flamethrower! ¿Protección de nuevo? ¡Oh, weón! ¡Ay, pero tiene que sí o sí! ¿Le encaja un Walchar más? No, si cuesta se va, tiene que cambiar, sí o sí. Entonces, no puede seguir así. Está cagado. ¿Sí? ¿Cómo se hizo de nuevo? Ya lo bajó. Bajó el sustituto. ¡Ay, el tóxico lo va a bajar el Arcanine! Yo creo que va a sacrificarlo. Va a sacrificar el Arcanine. Ya fue, ya era. Ya era. ¡Hombre loco! Ese chabón no quiere dejar ir al Arcanine. Se tiene que abandonar al perrito, hombre de mente, weón, pero no sé, está ya apoyando un cadáver, es como si todo esto fue una mala idea. ¡Ay, ya le estaba bajando casi la mitad de la vida! Weón, va a haber un momento en donde veamos que el tóxico le va a quitar el 90% de la vida y ¡pa! El weón va a ir a piso. ¡Uf! ¡Esta pelea, por favor, déjalo ir! ¡Ese Arcanine ya está ido, weón! ¿Será la última voluntad del Arcanino? ¡Protect! ¡Oh, Morrison! ¡No quieres ir! ¡Dejar al perrito! ¡El Hachiko! 43% de vida, weón, por favor. Se afirma la vida ese perro, weón, y se va con... Ya, aquí se va. Se va aquí con honor. Ya está. Y su última fuerza fue bajarse el sustituto al Salazar.
Mira, esta etapa en la que te bajan el primer Pokémon siempre lo considero como lo equivalente a los partidos de fútbol cuando hablan de gol psicológico. Porque te bajan un Pokémon y al tiro tu autoestima se te va a la mierda, weón. Sí, ahora... Lo mismo que pasa al contrario. Cuando te va y te di la delantera con tu equipo y ya decís, ya, weón, gané. Por último, que tengáis un weón en 1%, tiene la velocidad suficiente como para por lo menos pegarle un weón a un culo antes de irme. Así que te da como un boost. A ver, no sé si funcionará acá o no. Acá sí, acá que... Vamos, Wine contra el Salazelo. Buena... El Semamut. Semamut. ¡Ay, el Flamethrower! ¡Que no lo mata! No, ¡Knockoff! ¡Afuera! ¡Knockoff! Buena, gracias por esa sub. Ex muerte XD y puerta XD. Tanto sufrimiento que fue el Arcanino y Mamoswine vino y... Se fue. Un golpe. Un guatazo. ¡La hermanita! La lentera que tomó esta base bastante buena porque le bajó un arcanino, bueno, cualquier wea le bajó al perrito. Por eso esa persona cambia al Vaporeon. Yotun, porque le predijo el cambio. Hombre, loco. Ahora tiene bastante buen... Esto es una pistola de agua y listo. Ribombi. ¿Qué va a ser? Bombi, un tipo bicho o hada, si no me equivoco. ¡Ay! ¡Paralizado! ¡Paralizado! La suerte no está de tu lado, Neo Ninja, con la chica. Este que bueno. ¡Uy! ¡Está paralizado! ¿Cómo la está sufriendo este chabón? Ya, psíquico. Tóxico, ahí está. Psíquico. Se le devolvió el tóxico. Pero con ya por lo menos con un tóxico Vaporeon puede salvarse porque ya saben que saben ustedes que en términos de pelea larga Vaporeon puede aguantar más porque tiene más HP y más defensivo, así que por último si tiene algún geleo o algo, Vaporeon puede darse escaldar y el Moonblast peleando, justo ya, le bajó el ataque especial, qué mala leche. Oh, me gusta este tema. Bueno, y lo peor es que para un Vaporeon bajarle el ataque especial es bajarle el ataque, es bajarle todo, weón. Protect. ¡Ay! ¡Los estás teleando! Irónicamente, sí, la estrategia de tóxico funciona. No lo puedo creer. ¿Te gustó matarme un arcanino, weón, con tóxico? Te voy a hacer la misma foto. Escaldar y... ¡Uno y lo mata el tóxico! ¡Muerte! ¡Adiós! ¡Muerte! ¡Listo! ¡Adiós! ¡Ya! Dos contra bueno. Uno, le está dando una vuelta. Igual tiene el... Team Rocket Jagger ya lleva dos. ¡Bien! Oh, no, el primer tóxico. ¡Tóxico de nuevo! De parte de Vaporeon, weón. Nice slash. Congelado. No, aunque haya sido súper efectivo ese hidrobomba. No está. Buena. Qué buen Vaporeon, weón. No lo puedo creer. Está paralizado, pero qué manera de dar cara a ese conche su madre, weón. De nuevo, bro. Tiene. Ese weón se quiere mantener al todo X todavía. Air slash, adiós. ¿Sabes qué me sorprendió que el primer Air slash no tuviera efecto? Tipo. Que el chabón estando paralizado y con un Togekiss con Gracia Serena no le haya hecho Marowak. Para Flinch. Marowak. Mira, un cuánto se llama tipo tierra. Tipo roca. ¿Tipo roca o tipo tierra? Tipo tierra. Ahí está la weá. Y lo baja el tóxico. ¡Pum! Oh, weón, listo para la casa. Mantine, no duda nada. Jagger en masacrar al Mantine, obviamente con ventaja de tipo. ¡Escaldar y afuera! ¡Pobre Marowak de vuelta con su madre! ¡Gracias, Wyvern, otra vez por esa sub! ¡Dale a... ¡3 vs 3! ¡Qué tu madre! ¿Por qué no te llevas a jugar, weón? ¡En verdad está... ¡Oh, el Beware! ¡Dark Eldar! ¡Ay, no! ¿Por qué mandáis un Beware, weón, contra un volador? ¡Contra un volador! ¡Oh, para casa con crítico! ¡Ay, ese Escaldar justo pegó en el blanco! El Sticky Web le está trayendo muchos problemas al Neon. Al Neo Ninja. Al Ninja. Porque dice Ninja. Ahí dice Ninja. Ahí todos vemos que dice Ninja, por favor. No, bien. Confundir. El Power Beast Dracovish. Oh, este conche. Empieza a jugar Dynamax. Max, que. ¡No! ¡Alta Misplay! Por parte de Ninja. ¡No! Estás tirándola, hermano. No la tires. O te estás bufeando. No sé, amigo. Esta no es la posición que tú querías con un tipo con critical. Tu Dynamax, weón. Esta no es la posición que tú querías con tu Dynamax. Tú querías flipear al equipo entero. ¡Oh, maldito culiado! ¡Mira cómo se recupera de Manta! ¡Ay, pasó el Ice Fang! ¡Ay! Ese Dracovish no... La está perdiendo toda. ¡Uh, el dolor!
Neon ya acepta la derrota. Pobrecito. Adiós, Mamun Wayne. Tenemos al primer semifinalista. Felicidades, Jagger. Grande. ¿Quién ganó? Que yo no estaba viendo. El Jagger ganó con ese Mantain tanqueándose al Dracovish y al Nomo. Buena, buena. Jagger acaba de pasar a la semifinal, hermanito. Muchas gracias por participar. Muchas gracias, Neo Ninja. Por favor, Neo Ninja. No confundir. Sí, acá no pasará. No, por favor, es peligroso confundirlo. Es peligroso confundirlo. Clicar el cierre de una cuenta, así que tengan cuidado. Sí, bueno, cuidado, gente, bueno, esta Inferia, haces los honores, la siguiente combate. Acá no perdemos espérate, tiempo. Espérate, ¿en serio tengo que hacerlo yo o no? Sí. Bueno, yo lo hago de nuevo. Todo yo. En momentos, Sonic, Kate Finn y versus el Tigre, las aventuras de Manny Rivera. Dime por favor que es el nombre completo. No, el nombre completo, FCO. Podría ser glorioso, güey. SCO. El Tigre, así se llama. Así que empiecen a prepararse. Todos manden su ¿cuánto se llama? El link de la batalla. De la Poké Batalla. Del Poké Rap. Oye, ¿cuánto otro Poké Rap, don? Oye, cállate. ¡Luca! El Sonichu contra el Fernand Flo, entiendo. Ese chabón se llama Sonichu. Estoy seguro que se llama Sonichu. Estoy seguro, yo lo he visto antes. Opa, ya casi están. Una manda por darle color. Se está tomando el bondi. Ahí viene. Ahí estamos, qué rico, papá. Oh, sí, alta madre. Oh, mira esos huevones de la entrada, hermano. Mira cómo se miran feos, su óptimo normal cara a cara diciendo: ¿qué pasa, chuchetumare? ¿Qué pasa? Kangaskhan. Si te lo pones a pensar, es uno de los Pokémon más conchetumales que has podido ver en la vida. Bueno, a ver, ¿por qué? Me ha provocado Red Quit. Lo peor es que yo quiero... Aún en las generaciones donde Kangaskhan no tiene Mega, yo uso Kangaskhan. Me gusta. Está lindo. Kangaskhan es buen Pokémon. A ver, gente, empieza el siguiente combate. Sonichu contra el Tigre Toño. Atención, duelista. Lo hacemos como antes. Sí. Yo quiero hacerlo como antes. Dale. Ya, por favor. Infinity Timer y vos, Quick, poné. Go. Estoy listo. Dale, Infinity. Ahí pusieron Timer. Dale, vos. ¡Here we go! Grinet es uno de esos Pokémon que ha estado muy poco en mi vida como para tener la presión. Pero en cambio, Kangaskhan, hermano, Powerhouse de generación 1. Una vez posteando en la Random Battles, ese buen Green me salvó la raja con su habilidad de los cachetitos. Como que duplicaba el objeto y lo hizo dos veces y se fulgió después de un Belly Drum. Esta weá me carreó. Empezó a bustearse el Green y el Talonflame sale para intentar bajárselo de un Bravebeard o de un Flame. Pero no puede. Está muy alta su defensa. Bueno, su defensa es demasiado alta. Tiene demasiado pelaje. Demasiado burro. Qué mal. Tiene demasiada grasa. Sí, es alto seguidor de Larsa. Bravebeard, let's go down. No le baja nada. Body Slam. Body Slam. Oh, conche tu madre. Si no lo mataba, lo paralizaba. Bueno, sé que Steam era peor para este pobre pajarito. Viene Galván. Dura. Bueno, yo te digo algo, siempre me he imaginado al Kangaskhan un ataque con el hijo, no sé, porque toma al hijo y te lo tira a la cabeza. Pero menos mal el Gamantura no se fue sin dejar a menos de Sticky Wolf. Ay, ¿cómo va? Viene Kangaskhan, obviamente va a ser un fake out, así que es como un turno gratis para... Volvió con Kardashian, así que estamos a ver qué hace el fake out, ya a ver que lo pone. ¡Ay, viene el Citrus Bell! ¡Mira esa weá! ¡Mira esa cochinada, hermano! ¡Ay, qué vas a hacer, Tigre Toño! Bueno, a mí me ha dicho que Miltank da pesadilla. Esta weá debe dar... Esta weá da otra weá que nivel de pesadilla. Esta weá da el infierno mismo, weón. No le puede hacer nada. ¡Viene el Dynamax del Tigre! ¡Max Strike para intentar aguantar! ¡No lo puedo creer! ¡Otra vez! ¡Fuck everything! ¡Esa ardilla está como nunca! ¡Weón, y solamente tipo normal!
Viene el Dynamax Strike. ¡Ay, esta extra gorda! ¡Ay, no! Max Strike. ¡Uy, se lo aguanta Kangaskhan! ¡Mother! ¡Holy shit! No están los buffs con Dynamax, pero qué miedo, weón. Ese triple buff de ataque es ardilla, Mira, pues yo no veo ese rostro como la cara de la piedad, weón. Mira ese rostro. No, esa. Esa es la. Último esa Max. Es la cara de la destrucción, weón. Ese, ahí viene ahí el final viene, de Kangaskhan. Era el último turno del Dynamax de Kangaskhan. Adiós. Weón, está bufeado con 3 veces el ataque. Está mal esto que inyección de batería, pero creo que le importa un poco. Umbreon. Gracias por esa sub, Wyvern. Tipo oscuro. Por el Algarucuno. ¡Y se lo baja! ¡Se lo bajan! No, lo costó 3 Pokémones. Vaya, vaya. Y un Dynamax. Ahora, no se ven las cosas muy brillantes para ese hombre, pero puede ser en Pokémon puede pasar cualquier weá. Ese Sticky Web. Y no le afecta el Emolga del demonio. ¡Oh, God! Emolga, yo tengo considerado que Emolga es uno de los Pokémon que menos esperaba y más hizo, porque cuando salió, ese weón se enfrentaba contra legendarios y tipo dragón como si no fuera nada. ¡Ay! ¡Lavado! Perdió el turno el Tigre Toño por no considerar el sincronizador de Umbreon. Tiró un tóxico a un chabón que ya se tóxico. Creo que no esperaba que le hicieran tóxico. ¡Wow! Un Palkia. Viene el primer legendario. ¡Oh, qué mala pega! ¡Mala suerte! Paralizado. Bueno, la parte buena es que no lo pueden envenenar, supongo. Eso es cierto. A ver. Con ese nivel de mala cueva, porque tal vez. Venga, un Thunderbolt. ¡Qué mala cueva! ¡Pero cuánto mala cueva, concho, tu madre! ¡Esto duele! Paralizado, crítico, y fallaste. ¿Qué, weón? Estoy jugando yo esta partida que estáis tan mal, pobre Palkia, weón. Pobre hermanito mío, no. No, no. Paralizado. Qué mal. Me duele ver esto, weón. Me duele. Qué dolor, lo siento, qué amigo. Sufrimiento. Hola, bueno, soy un dragón que puede controlar el espacio-tiempo. ¿Cómo que una ardilla culiamos la hora? Me está mateando la raja, weón. ¿Qué te dije? Emolga es. Cuando salió blanco y negro, era un terror. Esa Molga pelea contra la líder de Genesis de tipo eléctrico era un. ¡Podre! Me acuerdo que cuando le hice el nudo a esa mierda, lo de Molga casi me hicieron perder, weón. Casi me mataron. ¡Oh, no! ¡Hola, weón! ¡Ay, hermanito mío! ¡Y ese tóxico que lleva para casa, weón! Este Molga me está haciendo una vasectomía. Bueno, esto duele, ese Molga está demasiado. Para intentar aguardarse un poco al Vileplume. Bájale, Molga, por fin, el Raid Boss de esta pelea. Se Molga saca ahí para casa, solamente le costó 4 Pokémon y un legendario. Viene el Heliolis. Me pregunto si le va a predecir que cambia Vileplume por la ventaja de tipo. Heliolis, eléctrico normal. Eléctrico. Sí, viene el Wish. Okay. Hyper Voice. ¿Se quedará? ¿Para gelear al hombre? Ay, qué dolor. Mira, qué la, dolor, la mejor dolor, estrategia que tiene en estos momentos es eliminar al tiro al hombre del Sonic. El Sonic tiene. ¡Oh, no! ¡Y su Cantarín viene! ¡La waifu! Falla el Protect porque no hubo un ataque y se gelea al Umbreon. Hizo bien porque Cantarín puede matar al Vileplume de un 5. No puede, no sé si era buena idea arriesgarse a un estado alterado contra esa cochinada, pero bueno, sacó Kingler. Full play, no, ni un metro, vamos a pelear nomás, el hombre ya no tiene más por qué vivir, así que supongo que todo va a ver. Cualquier cosa que sea eliminar a un weón va a la pena. Sale el Vileplume, el Exis. ¡Uy! Menos velocidad. Ah, el Giga Drenado podría intentar estalear un poquito, no sé. La gigachupada. La gigachupada es la clave. Viene el último Pokémon que le salvó la vida. El Giga Drain no afecta al Mandibus, pobre hermano loco. Mandibus en estos momentos solamente tiene que hacer un ataque tipo volador y ganó. Oh, pero cambiaron al Umbreon. Y weón tanqueó como no debiera ese Umbreon. Ay, 27 weón, vida. Umbreon, ahí me sorprende lo tanque que es, weón. Ahora que estaba probando la segunda generación, me sorprende. Si yo pensé que hombre era, no sé, una wea rápida con alto ataque especial, ya lo puede. ¡Oh, crítico, hermano! Aunque no. ¡Ah, para la casa! Ay, pero
aunque ya era de Mercy. Damn, boy. Ya aquí llegamos. Tigre, hermano, lo agradezco mucho. Diste buena pelea, ahora sí. Llegaste hasta acá, pero al final era parte suerte también. Hermanito mío, te veré al otro lado. Aquí va la siguiente ronda. Lo vencho contra G.I. Joe Zekrom. Sonichu pasa a las semifinales. ¡Hurra! Espero que, como dice el antiguo refrán, la mala suerte de los juegos con la suerte del amor. Espero que el tigre tenga tres novias después de esta weá, porque vi demasiada mala weá ahí. Weón, no puedo creer la forma de fallar de alguno de sus Pokémon y la mala situación en que llegó el... ¿Cómo se llama este Pokémon de ardilla que salió? No, el Emolga, el otro. Grialgo. El Grialgo, oh, conchero. Grialgo, no sé cómo se llama. Algo. Weón, ese Pokémon culiado, en verdad le tanqueó todo. Dynamax y el weón pegaba a Guate porque tenía un por 3 en ataque. Por 3, hermano. Ese weón derriba a ciudades con su Guate. Es que justamente lo que decíamos, una vez estaba jugando con las peleas random y me salió ese weón y me carrió por esa mierda de que como ocupa dos veces el ítem que se gelea, listo, full gel, podía ser Belidrum, podía ser... Me encima la weón dura, así que es un dolor negrano de que se gelee casi completo, es como pegarle al Miltank de esta peli rosada culiada de segunda generación, ¿cómo se llama? Windy. De esa misma. Dejo el ítem. No, ese Miltank sin ser un Miltank, weón. Weón, ¿cuánto se llama? Es como la siguiente generación de Milton. Es como... la pesadilla no acaba. La pesadilla en el... Era como Kirby Dreamland. The Ride Never Ends. ¡Oh, mira ese inicio, hermano! Que estoy impaciente porque está tan pidiendo. ¡Mira ese conche su madre! ¿Cuál de los dos es más conche su madre, weón? Oh, bueno, atención, duelistas. Que empiece. Estoy transmitiendo esta weá. Sí, estoy transmitiendo. El Tiber. Ya, dale. Go. Buena, gracias por la sub, Laudi. El Dragon, uno de los mejores dragones de todo el duelo de monstruos contra el peor Rotom. Bueno, ¿cómo hará la cama ese High Dragon, weón? Ese weón es la razón por la cual. Por la cual se inventó el tipo Hada, porque ese dragón culeado estaba ordinario, estaba terrible roto. Era horriblemente roto, hermano. Nasty Plot. Para que sea más roto. Volt Switch para intentar cambiar de forma safe, pero un Dracometeor de ese chabón no la contás. Va a ser un Dragón Meteoro en este momento. Dragón Meteoro negro. Un dragón. Estamos jugando Yu-Gi-Oh de nuevo, no lo puedo creer. Algo curioso del Rotom Ventilador es que es el Rotom que tiene es volador y tiene de evitar. Sí, es una a ver, mira, lado bueno, si alguien con Mold Breaker te hace terremoto, te lo pasas por los huevos, pero nada más. Sí, nada más. Uy, un Slurpuff. El único tipo Hada que tiene. Pero estoy seguro que cuando Hydreigon tiene Sludge Wave o Puya Nociva. Ay. Yo que tendríamos que bailar. Normalmente diría, elija luego, pero esta weá está densa, hermano. Un error puede costar la partida. Así que no, tómese su tiempo, tranquilo. Solo que hay un timer, by the way. Mira, yo solamente digo esto. Es un montañista contra una niña. ¡Play Rock! ¡Uy, la niña le sacó la chucha al montañero, weón! ¿Cómo le explico esa weá al abogado, hermano? Gracias, Magua, por esa sub. Llega el Blastoise con ese cañonazo. Es que yo intenté. Mal. Ay, no el Rotom. A ver, lo peor es que, ¿sabes qué? De ese Rotom inicial, él sobrevivió y Hydreigon no. Oigan, la música. ¿Qué pasó con la música, weón? La música. Voy a tener que hacer esto. Vamos a ver los music. ¿Dónde está la música? No, está la música. Acaban de ver la razón por la cual el tipo Hada existe, justamente para deletear a ese dragón culiado, nada más. Ahí está, gracias. Buena, gracias. Shell Smash de Blastoise. Weón, esa cagada habilidad es terrible, cochina, weón. Mira, Baby Drum del Slurpuff. What the flying fuck.
no contaba con el buff de velocidad, seguramente, y aunque contara con ello, Polidrum igual le quitó mucho HP. Mira esa weá, sí. Doble ataque especial, doble velocidad. ¿Para qué querés Danzo Dragón si tenéis Shell Smash, weón? ¿Sabéis que muchas tortugas? ¿Para qué querís toda esa weá, weón? Si ya tenéis. Llega el Herb, que Blastoise con Herb. Listo, para la casa. ¿Llegará el Rotom Ventilador o tendremos una no sorpresita del Zekrom? ¿Tendrá un Zekrom? ¿Le habrá salido un Zekrom en algún momento? Yo creo, yo quiero creer, porque yo soy un niño de verdad. I want to believe. Rotom, volador eléctrico, vaya, que Rotom va de mierda, pero que, capaz que sea que justo lo que necesita para poder eliminar ese Llega Blastoise. ¡Llega el Dynamax! ¡Dynamax no va a perder Rotom, si weá! ¡Con crítico tu madre! ¡Max Lighting y para acá! ¡Casi! El hermanito mío lleva la casa. ¡Es más rápido y no lo bajaste con el Thunderbolt! Pero fue una muy buena jugada, hermano, porque realmente me pongo a pensar, si no hubiera hecho el Dynamax, capaz que lo hubiese matado con ese crítico, weón. Sí, pero arriesgarse a un Dynamax de un solo turno, porque ahora ya no vive. Es que velo de esta forma, si no se regaba ahora, igual ese Blastoise se iba a encargar de que nada iba a vivir después de eso, así que es el chance de eliminar a Blastoise. Es verdad, weón. Holy shit, ahí viene el... ¡Ice Beam! Oh, usted tiene razón, manito. Usted es un malnacido. Llega el Cinderace. No le importa nada al hombre loco. Recuerden que Cinderace tiene... ¡El Alexis! ¡Sucker Punch! ¡Puño Soquete! Recuerden que Cinderace tiene literalmente la habilidad de Greninja, que es Protein. Que, bueno, se llama Libero, pero básicamente hace lo mismo. Cualquier ataque que él hagas, él se convierte en el ataque para tener Stab. Cosa rotísima, hermano. Muy literalmente este personaje es el Ditto, pero en cuánto se llama solamente en tipo. El weón mantiene su cuánto se llama su atributo, pero el weón cambia de. Puede cambiarte de fuego a cuánto se llama Dark, de Dark a Roca también, ¿o no? Sí, depende del ataque que haga. Sí, esa es la gracia, de que hace el ataque y gana el tipo del ataque para poder tener bueno stop. Viene el Diancie de parte de Lovencho, su primer legendario. O Pokémon mítico. Bien, boy. Primera vez que vio esa buena, sabía que existía. Uh-huh. Roca nada, Mother Poker. Te digo algo, es durísima. Es dura como un diamante. Dura como más dura la verdura. Pero recuerden, a Lovencho todavía le queda el Dynamax con cualquiera de sus Pokémon. Vale, sí, ¿cuánto se llama? El J.O. Zekrom ya tiró su Dynamax. Sí, ya lo tenía. Bueno, sí, pues, lo tiró para el Blastoise. Lo cual fue una vale, bueno. Porque si no controlaba ese weón, capaz que ganara el puro Blastoise. Sí, pero ¿cuánto se llama? Siempre digo que tirar el Dynamax desde un principio es un... ¿Cuánto Bull se llama? Bullcap para aguantar el tipo. ¡Oh! Oye, es verdad. ¿Hizo Bullcap para aguantar el tipo Roca? ¡Holy shit! ¡Faldito genio! Pero qué... Se bufea y encima tanquea tiene ventaja de tipo. Bueno, este hombre sabe jugar bastante bien. Igual Diamond Storm por 2 la defensa. Menos mal que Cinderace es especial. Es un poco especial. Ahora, ¿cuánto se llama si tiene un ataque de tipo pelea? Si tuviera un ataque tipo pelea, se hace cagar al Diancie. Igual es daño en otro. Diancie. Porque Ada es resistente contra lucha. Eso sí, el Cinderace es este tipo. Es físico. Holy shit. Viene el High Jump Kick. ¡Ay! Boomblast. Y para casa el Cinderace. Para casa. Pobrecito. Fue una buena idea. Fue una buena opción. Sí, fue. Tampoco. No estuvieron bien los cálculos. Se pudo hacer mejor. Mira, justamente pensaba en lo denso igual, que es que tu Pokémon pasa a ser el tipo del ataque porque te hace pensar dos veces el ataque que vas a usar. Pues, si no aseguráis un golpe victorioso al tiro, el contraataque te puede dar vuelta al ano, así que no es buena idea. Sí, pues ahora tenemos un tipo fantasma en el campo, Spectrier, un caballo del inframundo salido desde de la más bajas grietas del tártaro, hermano. Este es uno de los Pokémon en los cuales yo, este Boomer culiao, ya me perdí porque salieron de DLCs de Pokémon Espada y Escudo y es como, no entiendo. Así que no sé muy bien qué hace. Este weón es cuando se junta con un weón que es psíquico, así que hacen juntos. ¡Ay! El Critiquín que le pegó al Spectrier, pobrecito.
¿Te acordás cuando te dije que The Answer era dura? No, no, te estaba weando. Es durísima, weón. La es... cagó. Weón, es cuánto se llama un diamante. Literalmente un diamante. ¿No ves que hay una roca y arriba tiene un diamante? Un diamante. No son diamantes, roca, diamante. No lo puedo creer, pa. Llega el Dynamax de The Answer. Ese chabón no quiere que se le muera el Dynamax. Viene el Max Rockfall y el Spectrifier a tu casa. Damn, boy. Damn, boy. Al parecer el montañista quiere algo. Quiere ese sombrero, weón. Lo quiere abajo a cualquier costo. No puedo creerlo. Super efectivo. Adiós. Zekrom la tiene dura. Se pidió un el último Sider. No, no, oh, hermanito. Tú con hermanito, esa. Está bonito para la ambulancia, para no, la casa, porque mira esa weá. Resistente, weón. Max Rockfall por 4. Adiós, Sider. Y adiós, Zekrom. Dame este juego. GG, Zekrom, hermanito mío. Hermano del Discord, yo sé que peleaste muy duro y te aprecio. Qué buena partida, en todo caso, todas las personas que llegaron hasta acá, hasta esta final, lo han hecho súper bien. O sea, nada que decir, los güeyes han peleado, pero como los dioses. Les recuerdo que la eliminatoria era más de 250 participantes. ¿Cuánto eran? Sí, 256. Ya, güey, así que imagínense, estos son los últimos que sobrevivieron todas esas rondas, güey. Bueno, es básicamente el mejor Battle Royale que hay participado en tu vida, así que... Battle Royale más ambicioso de todo el internet, sí, señor. Infiria, último combate de cuartos de final. Storm of DF versus Alonso, sí, sí. 01. Oh boy. Alonso contra estrógeno, ya, a mí me gusta. El estrógeno versus... ¡Oh! Estos culeros son rápidos. ¡Ah, mira! ¡Wow, wow! Déjame entrar. El cambio. Tenemos al Monkey. Pero, Monkey. ¡El Monkey! Monkey. Un pasivo. Gracias, Magua, por Pacimian. Esa sub. El Pacimian versus un Marowak. Atención, duelistas. Estoy listo. Yo también. Espérate. Timer. Ahí viene el timer. Listo. Marowak. Ay, Marowak. Me encanta el diseño. Qué lástima que suena putísima mierda. Bueno, ¿cuánto se llama? Pero eso no importa en estos momentos. Voy a poner ya a hacer la web para la semifinal, a ver. ¿Pasillon? Es uno de esos Pokémon que me encanta porque, bueno, tipo... Tapu Bulu. Bonito. Knockoff contra el Tapu Bulu, que hizo un cambio para el Grassy Terrain. Choice Scarf. No sé si eso será contraproducente o no. Generalmente los Choice Scarf te deja... Muchas veces te juega más en contra que otra cosa. Es verdad, es como, pero... Es muy seguro lo que hay que hacer, weón. Ahora no es tan rápido Tapu Bulu, así que eso le juega en contra. Así que... El Papu. Me encanta papu. El chat, weón. Puro... Nada más que esto, weón. Puros pokers, sí. ¡Cambia el par! ¡Ay, oh, no! ¡Cambia el Persian! Oh. ¡Que sobrevive a contra de vida! ¿Ese Persian qué va a hacer? Yo creo... Para mí es un obvio fake out y empieza un. ¡Oh! ¡Un Utrum! Un ida y vuelta. A veces me olvido, boludo, que los nombres en español. La españoleta. A ver. El Persian. Justo le tocó un Persian. Ay, amigo. Los Persians me dan miedo, boludo. Son como los Clefable. Llega el trampa al Hornich, no le va a hacer casi nada. A ver, yo siempre lo pongo. De su madre. Yo siempre los Persian he dicho, weón, no pueden ser tan malos. ¿Y cuánto se llama? Es un personaje como súper meh, así como que siempre lo he visto como meh, así. ¿Qué hizo? ¡Oh! Le bajan los pantalones listos para meterle el golpe al ganador, porque mira, está defensa baja, paralizado, listo para recibir el chachazo a su vida, ese pobre Tapu Bulu, weón. No sé cómo hizo el trampa para subirse el ataque especial. Con la habilidad del ser. ¿Por la habilidad? Sí por la habilidad. Ah, Seeker. Es verdad. Espérate, como el manga. Sí,
¡Falla el Fire Blast! ¡Fire Blast! ¡No lo puedo creer! ¡Listo para la casa! ¡Listo para la casa! ¡Ese trampa! ¡Alonso, amigo mío! ¡Es hora de replantear la estrategia completa! Bueno, ¿cuánto se llama el Tapu Bulu? ¿El Papu Papu? ¿Tapu Kek? ¿El Papu Kek? ¿El Top Kek? ¿Un tipo hierba hada podría ser fácilmente owneado por un tipo fuego? ¡Vuelve el Pacimian! ¡El Monkey anda yo! Leo Pepsiman, weón. Yo no leo Pacimian. Leo Pepsiman. El Pepsiman. No, eso era. La concha tuya. Nunca había escuchado ese sonido. No, no tengo este. ¡Más mono en el chat! ¡Quiero más mono! ¡Démosle más de Monkey! ¡El Monkey! ¡Que el Monkey tenga de todos nosotros! Me encanta cómo ahora están empezando Brigid los dos, eh. Sí, bueno, están... Es que en estos momentos uno tiene ya un Pokémon menos. Digamos que ya son la... ¡Lo cambia al Sirfetch con un Gunkshot! ¡No sabía que tenía Gunkshot! Igual la pegó el Gunkshot. Okay. Eso me dio más... Sí, no, cuántos... Mira, le pegó, pero no le pegó tanto, weón. Llega a sacrificar al Persian. Ya, dos Pokémon menos para Dawson. No lo puedo creer, pero te hizo más daño siendo un muñeco de trapo, weón, siendo un saco golpear que peleando. Lo peor que sí. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? No tengo idea, Mazer, pero cualquier cosa, por favor, llamo a la ambulancia. Me estoy dando un paro cardíaco. Ya no siento mi brazo izquierdo. Lo siento, mi caro, don cangrejo. ¡Otra vez! El bonito cross combat al Sirfetch y lo baja de una. Todos somos ese Pepsi Man. Hermanito mío, por favor, eso no es un bomb. Esa es esta pelea, weón, está demasiado reñida, me encanta. Los dos contrincantes están pensando demasiado su próxima estratagema. ¿Quién no va a cagar en este lugar, weón? No lo no puedo creer que esto efectivamente el timer esté funcionando, weón. Sí. Por lo menos el timer también funciona para nosotros, para saber cómo. Pensando que el Earthquake de Relicant. Relicant, no. Relicant, ¿para qué te traje? ¡Roderick, no! Es la moneda que se llama Carlos. Pero, vuelve el Tapu Bulu, mete el Grassy Terrain, mete el Steel Rock. Steel Rock. Steel Rock. Se empieza a gelear, creo que. Y quizá fue una mala decisión traer al Larry. Era mejor eliminar a Relicant. Pero no sé, si ese Relicant se gelea. Llega el Head Smash para intentar bajarle. ¡Ay! Listo. Nunca más el Tapu Bulu se paraliza. ¡Qué mala leche! Bueno, buena suerte para uno, que mala suerte para el otro. Está tapado en mierda. Llega la Hatarin. Quiero que esa Hatarin esté por mi casa esta noche. La quiero en mi equipo. Au. No sé cómo te muestra su afecto. Lo peor es que esa buena, si no me equivoco, la descripción es que cualquier sentimiento que tú tengas que evoques fuerte, ella va a querer matarte. Sí. Yep. Ese es su... ¿Qué es lo mejor barra peor? Es una loli. ¿Qué? Oh, no. Llega Mystica Fire, se paraliza, le baja la ataque especial. El Woodhammer casi se la baja. Y el Tapu Bulu cae en la propia trampa, weón. Hermano, ese Tapu Bulu, ¿cómo? ¿Qué manera de ponerse la camiseta, weón? No falló ningún... No quedó paralizado ninguna vez. Que eliminó casi a tres weones. El Storm no sé qué está haciendo, si es un flexeo o no quiere revelar sus últimos tres. Yo diría que no revelar tus últimos tres Pokémon es una buena estrategia porque básicamente es... ¡Double Ledge! No le estáis dando información. No le estáis dando información a tu oponente, pues, weón. ¡Viene el último Pokémon de Alonso! Crowdaunt. ¿Será ese su...? ¿El Dynamax? ¿O será el Monkey? ¿Quién tendrá el honor? Monkey. Yes, monkey. Llega, empieza a bustearse, hermanito mío, el double edge. Oh, el double edge.
Ataque y velocidad. Yo creo que es suficiente como poder eliminar a un Marowak al tiro, weón. ¿Se arriesgará considerando que al Dynamax ahora para intentar aguantar todo lo posible? O revelar. ¡Sí, lo ¡Uy, ahí viene! ¡Ahí salió! ¡Max Geyser, Marowak! ¡Oh, Max Geyser! ¡Para la casa, mi buen Marowak! Gracias por tanto, pero por tampoco. Y eso que yo viera. Listo. Tenemos 4 turnos. Llega el Kingler también. ¡Pelea de cangrejos! ¡Cangrejo! ¡Don Cangrejo! ¡Lo está sintiendo, Don Cangrejo! ¡Lo está sintiendo! ¡Lo está sintiendo! ¡Oh, yeah! ¡Mr. Krabs! Lo peor es que los dos están con sus pinzas como te voy a meter, te voy a 180 segundos para Alonso, wow. ¿Quién se va a quedar con el gorro? ¿Quién se va a quedar con el gorro? Max Darnes. ¡Oh! ¡Le baja la meta especial! Perdió un poco de HP. Será Max 1. ¡No! ¡Y le baja la casa! ¡Dynamax! ¡Era su única oportunidad! ¡El mono! ¡Monkey Nandayo! Tiene menos defensa especial, así que igual es físico para Simian. ¡Lo deja todo! ¡Lo deja todo el mono! ¡Todos somos ese mono! Una manera arriesgada, weón, bajó la defensa a contarle ya, weón, tengo que eliminar todo lo que me salga ahora porque soy el mono. ¡Soy el mono! ¡Hermano! ¡Full chip! ¡Full chip! ¡Full chip! ¡Full chip! ¡Idealmente! ¡Ese weón está yendo full chip! ¡Le quedan dos Pokémones! ¡Puede ganarse que va completamente confiando en su instinto, weón! ¡Dale una banana a ese mono, hermano! Pero igual son dos Pokémon. ¡El gancho! ¡Gancho! ¡Motherfucker! Motherfucker, Garcho, pero puede. Bueno, es tipo roca. Close combat. No, es tipo tierra dragón. Tipo tierra dragón. No, y un poquito más lento. Así que pone. ¡Terremoto! ¡Oh! ¡Se me ataquea, motherfucker! ¡Ese mono sigue vivo, weón! ¡No lo puedo creer! No, el Garcho no se lo tenía con prioridad. Close combat. No sé. ¡Es el full mono! ¡Es el full mono! ¡Cómo deja por la cancha ese mono, weón! ¡No te reíste, loco! ¡El último! ¡Milagron! ¡Milagro! ¡Esto puede ser el segundo! ¡Cómo se lo puedo creer! ¡Cómo se lo va a recordar! ¡Es un mono, weón! ¡Mira, 1% ese mono, weón! ¡Cómo se lo va a repartir! ¡Con su lugar! ¡Qué buena partida, weón! ¡Oh, qué buena! ¡Monkey! ¡Todos somos el mono! Oh, no te lo puedo creer, weón. Monkey. Casi Monkey, me conocí, weón. Alonso. Alonso, weón. Full chip. Full chip, maldita sea, chip. Weón. Literal, full chip. Por eso la estrategia cuando de todo falla, a su madre, puro Clash Combat nomás, funcionó. Ah, weón. Demasiada emoción de weón. Ah. ¿Las semifinales o no, le damos uno? Hola, no, demos, buena. Vamos a una pausa. No salgan de su monitor. Nos vamos a una pausa y volvemos con los últimos combates de este emocionante torneo. ¿Qué tal si pongo esto? Culiado enfermo. El otro día cuando estaba en San Antonio me preguntó: ¡Oy, loco, dónde venden una maldad por acá! Y yo, como toda mi vida, he tomado copete, coche tu madre, pensaba que era un osito, un pintito, una chelita, un vinito con coche, una hueá así. Que escucha tu madre, me dijo: no ando buscando copete, y lo que ando buscando cocaína. Me llamo unos saques, ahueonado, enfermo mental. La cocaína produce insomnio, trago y la concha tu madre, cambio por lo menos el alcohol excelente. Te pone bajero, relajado, el sistema nervioso, ahueonado.
yo no sé, maricón. Y lo sé, viva. ¿Qué estás haciendo? Ay, no sé. Mazer, tú no estás ahí. Lo sé. Lo sé, no por sé eso no fuerte, sale, sé. Por eso en este momento trajimos al Ardefiste para que hable. ¿Verdad? No está. Él no está aquí. No está. Ay, no está. No está. Ahí está. Ahí está. Ahí volvió. Gente. Esa bueno. Última partida. Holy shit. Fuera de joda, quiero empezar madre, a tener a todo el, en mi, todos los juegos el, un Pacimian. Porque holy shit. Bueno, yo quiero. Yo con esa pelea quiero tener en todas las generaciones. En todas generaciones, porque no todas están el mono. Quiero un mono. Quiero un mono. Ahora tengo un mono. Yo creo que no, pero, Hinako, vean, tener un Pacimian. Muy, muy buenas peleas. Lo que sería el cuarto de final, weón. ¿Cuánto se llama? Destacando la última del mono, weón. El full chin fue impresionante. La de la ardilla también me gustó. Me también. Gustó mucho porque, weón. No todos hermano, los días podés ver a un simio bajándose a 3 Pokémon. A 1 de HP. A 1 de HP, por ejemplo. A 1 de HP, siempre, sí, weón. Pero, gente, tú, acá estamos. ¿Tú qué piensas, Quake? Sí. No está. No está. ¿Dónde está? ¿Tuvo? ¿Tu opinión de las peleas? Estoy acá. ¿Tu opinión de las peleas? Ya grité todo lo que pensaba esa pelea en ese momento. Bueno, el mono me sacó los pulmones y estaba la cagada. 1%, hermano. 1% decía, ya, le quedan 2 Pokémon en volar, le cagada al mono. Cuando veo que el último era Aggron, justo, weón, justo. El único weón que le puede pegar por 4, el mono. Con razón no quería revelar a ese chabón porque sabía que si lo mantenía al final iba a cagar.
Igual era una apuesta. Era una apuesta a ver si se lo bajaba o no. Quiero después ver el cálculo de si es siempre un one hit KO contra un Aggron de un Pacimian. Pero bueno. Sí, pues hay que sacar la calculadora. Aunque cuánto se llama si el Aggron hubiera tenido un aspecto de defensa. Porque ese Aggron parece que tenía. Era más agresivo que defensivo. Así que capaz que por eso tal vez le hizo más daño. Es verdad, Aggron tiene robustez. Y no tenía en ese momento. Oh, sí, hermano, en todo caso, suerte. Un Aggron con robustez puede haber ganado. No, tenía, no lo no puedo creer. Weón, de verdad. Un golpe de suerte para el mono. Bueno, si fue el. ¿Cuánto se llama? El full chimp legendario. No voy a decir nada más porque ya sería redondearme. ¡No! ¡Es verdad! El Ripe tiene razón, tenía trampas rocas. El Aggron. También. El Aggron no podía activar. La habilidad, porque seguramente ya la tenía, solo que le bajó el 1% gracias a la trampa rocas. Todo calculado, el perro culiado. ¡Oh, el Relicant de verdad ganó la partida! Yo pensé que faltó dar la cacha, conche tu madre. Esa fue la jugada maestra, el Relicant fue como, pongamos la piedra, listo. ¡Toma mi Ki, Goku, tómalo! Kakaroto, te lo encargo. Y yo, ¡atención! Sí. En este momento se van a empezar las semifinales. El Team Rocket Jagger versus Sonic Kevin. Por favor, Kevin Levin. Por favor, bueno, ya semifinales de 256 participantes. Solamente en estos momentos están quedando 4, hermano. 4. ¿Cuántas peleas han sobrevivido estos participantes, weón? ¿Cuánta aventura? ¿Cuánta historia? ¿Cuántos monos, weón? Increíble. En condiciones perfectas donde todas las defensas están a favor de Aggron, Close Combat de Pacima le saca 131 max de HP. ¡Ay! No tenía por dónde agarrarse a ese Aggron. Estaba condenadísimo. No, todavía no. ¿Qué? Hay que esperar a que el ¿cuánto se llama? El Alonso, el Team Rocket y Sonic. Y Sonic Big One. Bueno, por el ¿cuánto se llama? Jagger y Sonic empiecen. Bueno, decir Jagger y Sonic que empiecen a pelear, weón, bueno, suena como muy. Fanficulado muy extraño, weón. Fanficulado raro, weón. Opa, empieza. Ahí viene. Esto. Cambio de escena. Ahí está, tengo que hacer toda la concha de la hora. Sí, pretty much. Ahí está. Mira esta weá. Contra el sudo-aguado. Sudo-aguado, Gardevoir, Demon Boy, pelea de waifus. Mi waifu favorita es sudo-aguado, sí señor. Siempre me por gusta supuesto, sudo sí, en 3D. Un tipo entonces, psíquico bueno. Contra un tipo planta. Qué mejor, weón. Atención, duelistas. Ya fue Fire. Timer. Empiecen, peleen. Empiece la semifinal. Solar. Le predijo el Hardquake. Que no quiere tocar a su waifu. Weón, la predicción culiada que acaba de hacer. Ay, ese chabón también le predijo otro Hardquake. Era pelea de Hardquakes. Que tu madre, llegamos a Chile tan rápido, weón, no lo puedo creer, dos terremotos seguidos al hilo. Seguidos. Ese Sol Rock tiene. Empieza a vistearse. ¡Explosion! ¡Hombre loco! ¡Lo maldito! ¡Hombre loco, weón! ¡No, weón! ¡Vos no te bufiás! ¡Pah! ¡Listo el hocico! Ah, ahí se ve una chance de hacer este empate medio, ¿eh? ¡Ay! Como se nota que ninguno se la suelta. ¡Sisor! ¡De nuevo, Sisor, pelea de generación 2! El no tipo insecto. El sexo. El sexo. Con el punch. Super efectivo. Un top punch. Head smash. ¡Adiós! Hermanito, daño neutro porque sos tipo bicho. Ese weón le dijo. Oye, salvaje, weón, no. Te salvo super salvaje. Le dijo, oye, buen puño, ¿queréis ver mi cabeza? ¡Ta! Y era la de abajo. Sí, le coge el match con la entrepierna, weón. ¡El doble! ¡Oh! Aquí doble. Viene, ya llegamos a Wunderius. Porque creo que es Eggslash es O. ¡Holy shit!
Cambia, ese Sudoku lo quiere en vivo. Él se empieza a bustear. El Arceops, no sé qué puede hacer. Un terremoto. Aletear, mira cómo aletea ese pájaro, wow. ¿Cuánto sabéis que Arceops está inspirado en el... ¿cuánto se llama? En el dinosaurio supuestamente, ¿cómo sería originalmente? Holy shit. El primer no Dynamax. Efectivamente, tal como son los dinosaurios, extinto, pero bueno, mira cómo lo deletió ese culiado. Oh, llega el Slowking de Alola. No, de Alola no, de Galar. De Galar, weón, el Slowking malvado. El Slowking venenoso. Sí, mira por eso. Buena llega el Dynamax, Max Fantasmal, casi se lo baja. Le baja la defensa. Max Flare y Patunka. Super efectivo, los dos weones aguantan. Me hicieron un día soleado. Se la está cargando todo Max Fantasmal y se lo baja. Maldita sea, weón. El Sudowoodo volvió a salvar la vida. ¿Será? ¿Será que vuelve a salvar el equipo? ¿Será más rápido el Sudowoodo? Y es más rápido. No, le metió un Sucker Punch. ¡Ay! Casi, casi. Era un Sucker Punch por 2, pero no es, tenía que haber sido por 4 para poder eliminar a este tipo fantasma, weón. ¿Sabes qué? Lo peor, Double Edge sí aguantaba eso porque tiene defensa busteada. Ahí viene el Sylveon, cosita hermosa. Que ahí está Sylveon mirándolo y preguntándole qué te pasa, acaso nunca te la chupó un Pokémon. ¿Está listo para la siguiente pelea? Sí. ¡Crítica! ¡No sé cómo es Saishu! ¡Ay! ¡Es un boludo! Porque Saishoku utiliza la defensa normal y él justo se la busteó. Ni siquiera, creo que. No sé si ocupa la defensa normal o el ataque, una dos stat. Creo que sí. Y se lo aguantó por sí, eso, pobre Sylveon que llegó a morir. Cuando a ver, ¿será pelea de Poké Waifu? Sylveon contra Gardevoir. Que le copia el Pixelite. Está en serios aprietos. ¿Qué? Este es una pelea por la regla 24 que Gardevoir obviamente gana. Gardevoir obviamente va a ganar. Gardevoir diciendo lo único que le chupa el chico al entrenador soy yo. ¿Será esta otra remontada 3 contra 1? Es un Cresselia. Empieza el Calmind. Tiene tóxico. ¡Empieza el Love Calmos! ¡Ay! No me digan que van a ser los 12. Calmind a morir. Estos son como fuegos de artificio. Caigo, conche de madre. ¡Parecen fuegos de artificio! Parecen que se están bosteando ambos. Bueno, parece que se están bosteando ambos. ¡Tengo que disparar a Torrino! ¡Pum, pum, plus! Y no le baja nada. Ya, pero le baja el ataque especial. ¡Oh, le bajó el ataque especial! ¡Wow! Ahí está el busteo. Listo, se acabó. Damn, ¡ay, boy. Esto va a ser una pelea de Metapods! ¡Oh, my fucking flying shit! ¡Cresselia, hermanito mío! ¡Baja el espacio de ataque de vuelta! Por 4 defensas especiales, yo no sé qué chucha puede tener ese Gardevoir. Ni siquiera el peor de los fanfics sacados de 2024 puede tenerlo ahora. Psyshock, bueno, ¡ay! Tiene Psyshock, no me la contes. Esa Gardevoir está tan dura como mi pichula. Ese Gardevoir es macho, hermano. Sí, lo prometo. ¡Oh, mierda! ¡Mejor todavía! ¡No, hermanito mío! ¡Te estoy pegando el medio show! ¡Tira live! ¡Tira live! ¡Recupérate! ¡No, compañero Allende! ¡Eso no es un bonk! ¡Moonlight! ¡Para arriba! ¡Oh, para abajo! Solo tienes que aguantar, solo tienes que aguantar que el Gardevoir se muera por Life Orb. No lo puedo creer, que Cresselia está apostando justamente a eso, simplemente resistiendo, generándose ya algo listo. ¡Ay, cagó! Cresselia, weón. Con 3 de ataques de ese ataque. Estamos viendo de nuevo el Full Chim. El Full Chim. El Full Moon. XD. El Full Moon. XD. Oh, Glacier. ¿Qué escucha es eso? ¿No crees que lo veo? Glacier. Moonlight para recuperarse. ¡Au! ¡Un crítico! ¡Crítico, weón! ¡Qué crítico! Boy. Tiene que apostarlas todas al crítico. ¡Saishon! ¡Uy, no lo bajas! ¡Burles! ¡Oh! ¡Oh! No sé si fue la decisión correcta, porque otro más preciso para la casa. ¡Oh! ¡Listo para la casa! ¡Gardevoir! ¡Oh, no! ¡Gardevoir! ¡El Uglibuster! ¡El Uglibuster! ¡Aquí viene! ¡Ese hermanito no quería mandar al Gardevoir! Cresselia.
Ya tenemos un ganador. Meo Combat, weón. Meo Sendo que... Combat, Sendo Combat. Apostó a que Gardo iba a ganar con el versus de bufeos, pero Life Orb le jugó en contra, weón. Jugó bien en contra. Weán. Y él no podía recuperarse. Porque podríamos estar acá como uff. No, y cuánto se llama la mala decisión de hacer Danza Espada, weón. Danza Espada es bueno, pero para hacer el principio del combate. Si mira, es que igual no. Iba a saber que te iba a pegar 50% en volada, no sé, 49% y era la oportunidad de ganar, pero no, bueno, fue una jugada muy arriesgada. Sí, bueno, hermano, cuánto se llama, es que cuando tú haces ese tipo de jugada, literalmente estás lanzando una moneda al aire. Es un 50-50. Vamos a hacer el siguiente llamado, Lovencho contra Alonso, semifinales, hermano, semifinales. Quick, ¿me podés poner una música así súper buena de combate en el Nicotina, por favor? ¿Tipo un tema bueno combate de Pokémon? Por favor. Ponte el de jugar al chile, el de Marin. El de Marin, pues. El de Marin, el de Marin. Una hora. Clásico, deja poner uno favorito. Ya, dale. Ponle entera, papi. Deja buscar. Voy a poner mi tema favorito de combate de Pokémon de todo, weón. Bueno, es uno de mis favoritos que tengo, muchos temas de combate de Pokémon que son buenos. Dale. Este. ¿Ese? ¿Seguro sí que es ese? Bueno, ¿ese? Tenemos 325 personas en esta gran final del grande torneo de Pokémon. Muchas weón. Gracias a todos los que están viendo. De hecho, ay, puta, la gente lo está viendo, pero no ustedes. Ahí está. Lo esquipeo. Sí, sí. ¿Listo para esquipear? Ahí va. No, esa no era. Esa no era, aunque me gustó, pero esa no era. Era este. A mí me gusta este. Mucho. A ver, esta música para vos, en la medalla de bronce lo pones vos, Infiria, y yo pongo la música de la gran final. Ya, vale, tú pones la música de la gran final, yo pongo la de bronce. ¿Listos? ¿Duelistas? ¡Duelistas! Está bueno, empecemos. Ahora sí estoy listo. ¡Timer! ¡Ya! ¡Listo! ¡Timer! ¡Go! ¡Empieza el Dynamax al toque, hombre loco! ¡Oh, detonado culiao que se tiró de cabeza, weón! Parece que quedó con ganas de más. ¡Vele! ¡Oh, le cagó el Medidrum! ¡Le se lo cagó entero! ¡Le hizo perder el turno! ¡No le puedo creer! Bueno, hacer Dynamax al tiro no es bueno, weón. Bueno, no es Kaiser. Bueno. ¡Oh! Igual se le está bajando entero a todos los pokés. Es que Dynamax al tiro puede ser bueno si es que por lo menos te bajáis a tres weones. Eso es lo que yo creo. No, pues sí, pues obviamente. ¡Oh! ¡Adiós, Seeking! Viste que se bajó un Velozón. ¿Quién debería conterear al Seeking? Pues, bueno, se lo bajó al tiro, listo, problema eliminado. Ahora está Seeking, Fox, ya Seeking. Brien, el Roto Wash con Thunderbolt, Roto obviamente. Roto weón. El Roto que se está pescando la manguera. Oye, ese es mi Roto favorito, cómo se sacó la Nutria. Sí, ¿no? Me encanta, es su... cordón umbilical. Cordón umbilical. Bien, el Knockoff. Para quitarle el Choice Scarf. Hombre loco, el Thunderbolt obviamente le iba a dejar tieso. Le importó una mierda a Rotom con ese Thundercock, weón. Le importó una mierda con el Choice Scarf. Creo que hasta incluso le hizo un favor. Gracias Marisa por esos bits. Viene el Toxtricity. Este Pokémon eléctrico. Bueno, el Toxicity, sí, el Toxicity. Es la canción de este otro. La canción, güey. El ¡oh, no se lo baja el Aero Bomba! ¡Tampoco se lo baja! El Toxicity, sí. ¿Sabían que ahí existen dos tipos? Está el Toxicity de bajo y también el de guitarra eléctrica. ¡Fua! Actually. No está sosteniendo un enchufe, está sosteniendo una manguera este botón. Adiós, Rotom Lavadora, cosa más horrible. Oiga, pueden poner el música de combate de vuelta, quedó muy cortito. Igual lo valió sabiendo de que aún lo vencho, aún tiene el Dynamax y esa weá está un poco tocada. Se lo quiere mantener vivo. ¡Oh! Le predijo el Heartquake de Scolipid. No, espérate, yo pongo de vuelta la música. Dale. Bueno. Again.
pam. Coli, nunca me cayó bien ese Pokémon culiado, weón. Yo creo que era tanto para Fernalia para una weá que tiene una mierda de estar. Al menos tiene Speed Boost. Vemos que Robichon está pesando brígido. Contra Whisley no puede hacer mucho. Obviamente va a cambiar al cómo. Bien. Con recuerdo que Whisley. Quemadito. Whisley es bastante duro, hermano, para ser de generación 1. Mira, Wisin, te digo algo, ese Wisin tiene cara de que va a explotar, weón. Yo lo miraba, weón, Wisin es súper bueno, weón. Es duro, weón, se puede tanquear incluso ataques súper efectivos como si nada. Bueno, no como si nada, pero se lo sobrevive. Es un alto chance de que te lo sobreviva. Y eso es suficiente para meterte una explosión en el hocico, por lo menos dejarte un tóxico en la cara. Hermano, no hay que subestimar a los Wisin. James, obviamente, bueno. El James MMS, weón. El que se vistió de Moltres, el aguilocotote. Alphonse pregunta, duda, ¿por qué algunos Pokés tienen menos level? Porque así son los equipos random, te salen de un cierto intervalo de nivel. Hay algunos que tienen más, otros que tienen menos. Así que te obliga a pensar a veces más allá de la ventaja de tipo. También influye en qué nivel está tu Pokémon. Y aparte de eso es que muchos de estos Pokémon están balanceados por los stats. Por los stats. El Clogoro Soul de Cobol se baja un poco la vida. Pero mira cómo le chupa un huevo. Es un safe. Ay, Armaldo. Puede correr el riesgo de hacer eso ya que solo está quemado. Te crea un tóxico que el daño es exponencial. Quemado solo te pega fijo, así que igual puede calcular un poco los turnos. El como O creo que es especial, ¿no? Porque tiene ese Viper Voice. ¿Será? ¿Será que viene el sweepeo del como O? ¿Recuerdan a quién todavía le queda Dynamax? Lo tanqueó todavía. Stone Edge no lo baja. Weón. ¡Ay, Armando, para que te el tipo que dragón! ¡Damn, boy! ¡Damn, boy! Yo creo que en este momento sería un buen cambio de Armando por otro Pokémon, weón. Ponlo, Infira, repite la música, se termina de vuelta. Sí, aquí va. Ah, bueno. Es inmune. ¡Le cambió justo un tipo de nada! Ay, pero estoy seguro que como tiene puya nociva o algo tipo veneno. Es una jugada riesgosa. Mira, lo único que tiene que hacer Alonso para eliminar a ese weón es entretenerlo durante 4 turnos, porque de verdad lo que le ataque lo va a aplastar. Si viene Psychic Terrain, cambia de vuelta Armaldo. Armaldo por las dudas. ¡Ay, si no le choco un cerebro! Pero ahora sabe su estrategia, intercambiar entre esos dos pokés. Ese Armaldo, ¿cómo aguantó? Finalmente, el ajedrez caras, ¿lo vas a cambiar o no lo va a cambiar? ¿Le hago Poison Jab? Close Combat. Lo sacrificó. Sacrificó a su Pokémon. ¡Ah! ¡Huevona loca, Gaia! Ah, el Komodo tiene dos turnos. ¿Qué puede hacer en dos turnos con esos stats? Puede eliminar dos Pokémones completos, así que hay que tener cuidado. O el Winsy puede sacrificarse. Con su personalidad explosiva. Aguantó con poquito y nada, el Fire Blast lo derribó. Listo, se va bastardo. Wisin desde el, ¿cuánto se llama? Desde temporada 1. El último grande Pokémon de los benches es Lucario. Y todavía tiene Dynamax. ¿Será? Ese conche su madre es capaz de cargarte equipos completos, weón. Lucario está ordinario. ¿Tiene Life Orb? ¿Tiene Life Orb? Además, recuerden que el toxicidad sigue estando con poca vida. Así es como que solo tener dos pokés. Las cosas se ven medio desfavorables para Alonso. Pero la jugó bien, El último Pokémon es el Executor de Alola. ¡Alola! Thank you. ¿Pero tendrá algo tipo dragón o algo tipo hada? ¡Lo cambia! Tipo hada. ¡Flamethrower! ¡Te dijo! Que el Scolipid. ¡Oh! Espera, tiene Flint. ¡Oh, este weón está perdido! Lo ven, está perdido. Pero que, está... No sé de qué manera puede eliminar a ese Executor que más encima es 87, weón. Es verdad. Está muy alto nivel. Puede aguantar una banda. ¿Qué vas a hacer? ¡Swordance! ¡Swordance! Espada para aumentar el ataque. ¡Ay, no sirvió con un super efectivo one shot, weón! Lucario, manténete de pie. Todavía tenés Dynamax, lo vencho, hermano. Lovencho, por favor, démosle. ¿Qué te pasa, Lovencho? What's the matter, trainer? El último Pokémon de Lovencho, weón, un Lucario. El
símbolo de los... ¡Uh! ¡Max! ¡Más defensa! ¡Flamethrower no lo baja! ¡Oh, lo tanquea! ¡No está quemado! Todavía tiene una oportunidad. Son dos turnos más. Puede que sea el primer escenario. Puede que un full chimp pueda ser la solución a los problemas. ¡Max Knuckles! ¡Max Knuckles! ¡Se lo baja! ¡Aumenta el ataque! Tiene un turno más. Tiene que sobrevivir un turno más. Oh, pero no estamos olvidando que el Tapulí, el Tapulele está con full Sidechick. Vida, weón. ¡Uy! ¡Oh! ¡Perdió el Speed Time! Una pena. Una pena, weón. En verdad, ese Lucario llegó hasta lo más alto y bajó, weón. ¿Quién bajó. Diría? Una buena pelea. Furar a un conche, tu madre. Digo... ¿Quién diría que al final le sirvió la estrategia de sorprendernos a todos con el Dynamax al principio? Alonso. Fue la mejor decisión justamente, porque le cagó todo el Velidrome al tipo Ala ese. ¿Se lo cumplió? Corta. ¿Sí? Gente. Arriesgado, muy arriesgado, pero le salió bien. Le salió bastante bien. Bien jugado. Alonso gana la siguiente y ya estamos en la final, weón. En la final. ¡Bien, boys! Antes de la final, tiene que salir los dos mejores. ¿Quién se va con la medalla de plata y quién se va con la medalla de bronce, hermano? En estos momentos... ¿ah? La medalla de bronce, ¿no? Porque la medalla de oro y plata... Ah, de bronce, verdad, de plata, cierto que... Sí, Vence, muchas gracias por corregirme, weón. Ahí te Bueno, dilo. Vamos a ver quién es Sonic Crepes Bib y Lovencho, por favor, pasen adelante, pasen a hacer su última jugada en este torneo. Dame un momento para modificar esta weá. Dale. ¿Te imaginas? Ahora sí. Por favor, cuántos se vienen. Se habían reído. Por favor, cuántos se llaman, rellenen mientras. Quick, combates. Dígame. combates. ¿Qué te pareció más combates y más Medabox? ¿Qué opinas, Quick, del nivel que estamos manejando en este torneo? No, esto ya esto es Pokémon avanzado, weón. Lo que están jugando acá son predict de los predict, literalmente. Si no hubiera sido pura cueva, puede sentarse a decir, a ver, ese weón generalmente en la random battle tiene Velidrome. Debería cuquearle el HP antes de que lo pueda ejecutar. Sí, señor, qué listo que sos. Dynamax, pum. Dynamax. Esa weá es de justamente por jugar random battle porque son estrategias comunes, pues al final random te pasa team con una estrategia ya establecida. Uh-huh. Si es que tiene estrategia. Sí, así sí. Que acá estamos jugando ya bajo la misma experiencia. O sea, los jugadores que llegaron acá tienen al mismo tiempo tienen las ventajas de la experiencia ganada de combate anteriores. Por ende, la final acá va a estar buenísima. En estos momentos empezamos con la pelea del tercer lugar: Sonic Gatebeam contra los Bencho. ¿Quién será el ganador? Espero que ninguno de los dos se haya ido del juego porque sería una pena. Espero que nadie se haya ido porque esta weá es el momento, weón. Es el momento para que ustedes se reviman. Que alguien salga de acá. Quiero estar solo. Ahí está, están a punto. ¡Ay, hermano, lo que estoy viendo! ¿Esta es tu música en frío? Dame un momento. No es mi música. Voy a poner la música que yo tengo. La tuya. Yo pongo esto. Dame un segundo. Y, ¡oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, el inicio, hermano! ¡Qué fabuloso seductor! Me encanta. Es muy fabuloso. Dame un momento, que pongo la música. Voy a poner música. Ese inicio, weón. Mira ese inicio de mierda. Hermano, ese Kyurem no es como Kyurem Black. No. Ese Kyurem White es Uber. Ese chabón está baneado. No, ese weón no viene a jugar acá. No. Este weón viene a ganar. Ya, listo. Empezamos. En cualquier momento llego a la sala y voy a llegar a. Atención, duelistas. Atención, duelista. Ay, el tremendo remix. Todavía no entró. Lo voy a subir un poquito el volumen. ¿Ya tiraste atención, duelista? No, porque
gente, empieza la pelea por el tercer lugar. ¡Atención, duelistas! ¡Timer! ¡Dale, Wick! ¡Here we go! ¡Here we go! Empieza, que va a ser el cambio. ¡No, no, no! ¿Cuál tiro? ¡Iron Head al Diggersby! Un Diggersby, weón. El conejo enojado. Otro Willy Bastard. Yo le tendría a mí un Ductre en especial sabiendo con lo rápido que es ese cochino de mierda, weón. Ese perro jodido. Y sabiendo. Y también que el rubio. ¡Wow! ¡Quick Attack con Tending Hair! ¡Star Yusura bondada, amigo! ¡Ah! Hizo su mejor esfuerzo. Bueno, el Ductron debe estar en estos momentos en su cabeza. Blond Boys. ¡Gustavo! ¡Ay, hermano! ¡Hermano! ¡Gluslor! ¡Qué ese guay, chabón! Tiene demasiado. Dra. Cuando yo te digo demasiado, es demasiado HP. ¡Wizard Blast! ¿O este Wizzy Galar o Wizzy? ¿Era Galar o no? Sí, claro, Wizzy Galar. Wizzy Galar, weón. El mejor amigo de Regigas, porque le neutraliza la habilidad y no es necesario esperar 5 turnos. Este Wizzy es Dog de Matón, dueño del Domodín. Sí. ¡Criticón! Y aún así no le bajó demasiado. ¡Ay, Sonic Chu, qué vas a hacer! Sonic en estos momentos debe estar viendo la de colores así, porque no debe tener algo que pueda contra un cuánto sea un tipo aire, un tipo hada con veneno, weón. O pones a Raikyuri. Persian a Lola. ¡Ay! ¡Oh! ¡Strange Steam! Que está necesitando un 6 gato switch enojado al Reshiram para bajarse el Hipnosis. ¡Le pegó el Hipnosis! ¡Ay, se durmió! ¿Qué puede hacer ese Persian de Alola? ¿Lo durmió? Mira lo horrible que es ese gato de mierda, wey. Yo me olvido. ¡Uy! Empieza el Astro. ¡Wizzy, no estoy dormido! Ese Wizzy a veces me olvido que es tipo hada también, No, sí, es tipo hada. Es un cuento de un mandante. ¡Thunderbolt! ¡Se despertó! ¡Y listo, weón! ¡Adiós! ¡Adiós, Persian de Alola! ¡Qué feo es ese gato, weón! Ese Garfield, literal. Ese gato, que puta, que feo de Kyurem. El peso pesado de Kyurem. Mamá, mira cómo la tengo. Ahí llegó para eso. Returbio. Le peso harto que había. Ponla de vuelta la música. Sí. ¿La música? Ay, sí. Ya terminó. ¡Cúngelo al Blissey! ¡Cúngelo al fucking Blissey! ¡Hermano! ¡Qué guay! Sale el Marowak de Alola. ¿Qué está haciendo? ¿Va a querer boostearse? ¿Sí? No le tiene que hacer. Bueno, no le tiene que hacer de ataque tipo fuego. Si le hacía un ataque tipo fuego, la cagaste. ¿Sí? La cagaste, weón. No creo. Mira, si llegaste a esta altura del torneo, no vayas a cometer semejante error de jutear la agua tipo fuego sabiendo que está congelado, weón. Si lo haces. Natural Cure. ¡Pum! Y le hizo ataque tipo fuego, hombre de mente, weón. ¡Hombre loco! O lo predijo. O no sé. Seguramente lo predijo. ¡Qué hombre más loco! Como jugar a GD, como 20 jugadas al futuro, weón. Recuerden que Marowak tiene Shadow Sneak, creo. Estos weones no están viendo 5 pasos adelante, estos weones están viviendo el año adelante, así como que. ¡Ah! La puta. Están calculando el siguiente torneo, weón. Bueno, así de predict están. Oh, weón. Mazer, ¿dónde está atacando? Ay, no sé. Cambia a una Sumarill que segura. ¡Poltergeist! ¡A su puta Madril! ¡A su puta Madril, weón! ¡A su puta Madril! ¡A su puta Madril! Viene el Jolteon para imponer respeto, para saber quién es el tipo eléctrico de la casa. Ya, recordemos que igual bueno, a lo hecho le queda un Pokémon sin revelar. Bueno, a mí me gusta Jolteon como Pokémon, weón. Es como un perrito super choro, weón. Es uno de mis tipos eléctricos favoritos, Jolteon. Oh, hermano, ¿Gustler tendrá algo para recuperarse? Míralo, ¿tú crees que no tiene algo? Ahí no sé. Llega el Blissey.
Knockoff. Estuvo cerca. ¿Quién será más rápido? ¿Quién será más rápido? ¿Slowdown o Blessing? Yo no soy gordofóbico, pero... Blessing. Esta pelea está súper densa, weón. Sí. ¡Semictos! ¡Casi! ¡Weón! ¡Para casa ese empieza Blessing! Empieza el... Llegó de nuevo el Dupreon. Ese Dupreon, weón, que es el Blondon Boy, weón. Ese heterosexual por opción, weón. ¿Puedo sentir su grito de guerra? ¡Ey! ¿Será Azumarill o Marowak el que lo baje a ese Dutro? Porque Zekrom es Zekrom. Todavía ninguno hizo Dynamax. Amigo. No, lo están guardando todavía, no se tira con todo. Bueno, como te digo, estos weones están prediciendo el próximo torneo, weón. Sí, están jugando demasiado hardcore, están demasiado hardcore, weón, me encanta. La música en feria, no puedo. Bueno, ya está, tan rápido termina. No, ahí está, empezó, ¿no? Ah, llega el primer Dynamax de la noche. ¿Cómo se lo bajó? Maxtil, a tu casa, le dijo. Oye. De verdad activó el Dynamax, hermano, puedo escucharlo hasta acá, puedo escucharlo hasta el fondo de la partida. Está en mi casa, está en mi puerta. Está aquí, está en tu puerta, weón. Llega el Kyurem White, él ya no quiere ser buena onda, se cansó por fin. Dileon pensando rígido este disco. ¡Oh! El Dynamax, el Kyurem White, se lo banca como un campeón. ¡Pum! ¡Max Quake! ¡Max Quake! ¡Para la casa crítico! ¡Holy defensa especial! Un buen partido tenis. excelente. Dos turnos max del Dynamax de Kyurem White contra Jolteon y el Ho-Ho! ¡Damn! ¡Ese patataco de mierda! ¿Le dará problemas a un Kyurem busteado en defensa especial? En nivel 72, yo creo que Kyurem se lo puede tanquear, pero igual está en la mitad, HP. No, pero tiene Dynamax, esa es la hueva, tiene Dynamax. Sí. Yo creo que Kyurem se lo tanquea. Max Whirlwind. Baja el ataque. Sacred Flare se lo banca como un campeón porque no le importa nada. Último turno. El último turno de la vida. Se tiene que bajar ese Ho-Ho sí o sí. Aquí es donde se divide entre los hombres. Max Hellstorm no lo baja. Lo baja. ¡Ross! ¡Se recuperó! ¡Ross! El último. ¡Ay, decidió estalearlo hasta el final! Kyurem no tiene nada para intentar. ¡Se lo cambia! ¡Cambia por Blissey en Kalar! ¡Ross! ¡También! ¡What! No quiere perder a su. No quiere perder a ese Kyurem, weón, increíble. Considero que. O debe considerar que su pase a la victoria, weón. Sí. Air Power lo baja, Blazing. Air Power, weón. Turbo Blaze activa. ¡Ah, hermano! Llega el Ho-Ho. Pelea de legendarios. ¿Quién es el Uber acá? Tiene Regenerator. Mira cómo volvió, se regeneró, volvió casi lleno, weón. Tiene el Degenerator, weón. ¡Tóxico! ¡Tóxico! ¡Oh, no! ¿Será así como va a perder el Kyurem? Ese Kyurem tiene los días contados si sigue así, weón. Los dos se van. ¡Dracomillion! ¡No sé qué! ¡A la casa! Y no, solamente queda el Volteon al Jolteon, weón. Al Jolteon, lo ves, hermano. Shadow Ball. No, ya va a la casa. Oh, no. Shadow Ball. Air Power. Dracomitio. Super efectivo. Bueno, si lo metes en tipo tierra, tendría sentido. Sí, pero el Dracomitio. Shadow Ball. No mata con el tóxico. Air Power. Todavía no. Oh, no puede ser. Y aquí llegando a los últimos dos Pokémon. Marowak, hermano. Shadow Ball. Earthquake. ¡Oh, a la casa! Muy bien jugado.
Muy bien jugado, Lorenzo, hermanito. Y Sonichu, felicidades por el tercer lugar. Sonic, weón, un grande, weón, ganador. Ganador, weón. Quick, podéis poner el torneo que... ¿cuánto se llama este weón del... Puta la weá, ya la puedo. Ah, ya lo sé. Pido que lo hagas. Ah, la weá, culiado, weón. No, aquí ninguna weá, weón. No, aquí ninguna weá, no, no, aquí ninguna weá, weón. Ay, ok. Ah, dame un segundo. Yo te voy a qué poner la música en Firia, vos le das pausa y listo. Sí, por supuesto. El medio combate, hermano. Mira, mira cómo. Esta weá era esperable de esta altura ya de pelea. Mira, weón. A un Pokémon a un menos del 25% de HP. Esa es la diferencia, weón, entre un entrenador y otro. Así nada, literalmente nada. Lo último, estas peleas están terribles, reñidas, me encanta. No es como esa weá de que se sienta un weón y listo, 6 y listo, 6-0. No, 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 no. Acá veo un desfile de torneo que... Bueno, de arena. Bueno, en verdad, ha sido un... ¿Cuánto se llama? Todas las peleas que han salido, weón, han sido un 10. En ningún momento he dejado de gritar, voy a estar afónico mañana, weón. Sí. Ah, amigo, bueno, yo también. Me voy feliz de acá. Y sabes qué es lo que... ¡Oigan! Yo no pedí esta música, pido que la distorsionen. Nada, no se lo metas. Lamentablemente en estos momentos, Mazer, llegamos. Llegamos. Después de 200, hermano, 256 participantes, 128 peleas. 128 peleas, hermano. Se eclipsa en este momento. Team Rocker Jagger y Jagger y Jagger y Jagger contra Alonso 01. Los dos participantes han demostrado una verdadera estrategia en Pokémon que solamente campeones mundiales han podido rivalizar, weón. Yo diría que el más impresionante que me dejó a mí fue el full chimp de Alonso, y yo lo nombro en este momento, por lo menos por mi parte, que va a salir victorioso. Yo quiero que esa sea mi predicción. Mi predicción. Yo tengo la predicción. Yo tengo una predicción que puede interrumpir, pero mi predicción va justamente por el lado opuesto, weón. No los conozco ninguno de los dos, pero Rocket Jagger, hermano, qué manera de mantener la calma. Yo estoy impresionado por su manera de pelear, incluso con Team Random. El hombre se sienta, piensa bien su estrategia y gana. No, pero nada, llegó aquí. Ahora estoy queriendo poner una predicción, pero no sé cómo hacerlo desde esto. ¿Me hacen una predicción? Sí, está bueno. Si no me equivoco, era Pool. Sí, es Pool. Ah, no, no, pero el... Ah, no, sí. ¿O era votar? No sé, igual. Dale, yo voy poniendo en la gran final. Gran final. Ya. Gran final. Ya, guerra. Versus. Alonso. Ya saben. Oh, qué miedo. Puedo sentir, bueno, que estoy en medio, güey. Bueno, esta música acompaña muy bien como última batalla, weón. Sí. De hecho, vaya mejor como previa a la batalla. Vamos a iniciar, weón. Vamos. Ahí va. Ahí la viene. Predicción. ¿Quién se irá? ¿Quién se irá o quién ganará? ¿Quién se irá con la derrota y quién tendrá la victoria, hermano? Hermano, vean esto. Vean esto. Si tuviéramos repetición, en verdad te traeríamos la cuánto se llama la pelea de cuánto se llama de Alonso y de Jagger, weón. Pero no tenemos. No, o sea, no sé. No. Ah, no sé. Ya no me sale, tío. No sé. No, pero como digo, weón, para mí el con lo que hizo Alonso, lo del full chimp, es lo que me dejó enamorado de su personaje, weón. Tener tan mente fría de cuánto se llama de querer ganar, cuánto se llama con uno de HP,
es un, ¿cuánto se llama? Es como yo digo, será desesperado, pero es lo que divide de un niño de un hombre, weón. Fue por todo y ganó la, su última pelea. Hermanitos míos, damos. Diga. Casi comienzo. Damos comienzo. Ya está, ya les mandé el link. Ya les mandé mi, de mi música. Mi cinta de música mezclada. Aquí, gran final. Team Rocket Jagger versus Alonso 01, weón. Ya tenemos aquí. Aquí está. Ya le puse en dale color todo. Vale, vale, vale. Estoy listo. Con esto terminamos, weón. Con esto se termina. ¿Tú ya pusiste tu música, Meiser? No. Antes de que empiece esta pelea, quiero felicitar a los participantes por llegar a tan lejos, weón. Ustedes dos, Alonso y Team Rocket Jagger, ya tienen el honor de estar en el combate final, lo cual lo hace ya un logro de por sí, weón. Un aplauso a ustedes, señores, antes de que empiece esta pelea. Estoy listo. ¡Gente! ¡Por fin! ¡Medio tema! ¡Por fin! ¡Ya están todos! ¡Sí! ¡Finalistas! ¡Atención! ¡Timer! ¿Where's my timer? ¡Timer! ¿Dónde está el timer? ¡Where's my timer? ¡Timer! 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 Bueno, ¡timer! ¡Tómalo tú! ¡Tómalo tú! ¡Ahí está! ¡Go, go, 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 go! Cambia al toque el al motherfucking Keldeo. Empieza a subir toda la potencia de Mew. Incineroar, weón. ¿Cuánto pesadilla. Se llama? Un Mew. Es Pokémon, el Pokémon Mesías, weón. Mew. El Pokémon Fetito. ¡Pum! ¡Es inmune! ¡Oh, alta misplay! Una misplay o una predicción que no se logró. ¡Ay! Close Combat no lo baja al Incineroar. ¡Pum! ¡No! ¡Doblegatos! ¡Y toda la casa! ¡Tenemos que bajar el combate! Team Rocket Jagger está un poco contra la cuerda. Empezamos bastante mal. Pero por lo menos sabemos que tenemos un Keldeo y un Incineroar. ¡Holy fucking shit! ¡Viene el Bravery! ¡No le pasa nada! ¡No le importa nada! ¡Hay que cuidar a ese Incineroar con ese Intimidate! ¡Ojo, ojo, ojo al piojo! ¿Vas a cambiar al Keldeo o vas a revelar un tercer Pokémon? Weón, yo sé que Incineroar es un weón que básicamente tú le pegas y el weón te devuelve el guate el doble fuerte. Así que mientras más baja su vida, más cuánto se llama, más fuerte te va a pegar, ¿po no? Sí, es Lucario del Smash, no entendí. Sí, 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 y sí. En el duple empieza. Bulk up. Predijo que iba a cambiar, no se iba a arriesgar a perder ese Incineroar. Bravery, hermanito mío, ¿qué vas a hacer? Ese doble también se va a bustear. Bulk up Bulk doble. Up again. Sword Dance. Dance espada. Este es peligroso porque igual doble es tipo acero. No sé qué Bravery. Tipo de ataque le puede hacer. El Bravery como que para que mete un buen daño incluso con los buffos. Que puede ser ese arriesgado, esto es muy arriesgado. El ataque por 3. Ya. Ataque por 4. Ese doble. ¿Por qué? No, ¿por qué no haces tu Dynamax ese momento? Ay, que... Rust. Holy shit. Rust. Aerohead. Ay. Era, ahí. Hermanito, era sacrificar el Bravery para tirarse Urshifu. Urshifu. Ese Pokémon un close terrible, combat. Sucker Punch. Afuera. Listo. Pa' afuera. Nada más que hacer, weón. Las pocas veces que he visto a un Urshifu pelear, gana. Gana, es ese chabón está. Es ese Pokémon culiao, el tiro, el ritmo de los Pokémones. Urshifu no quiere quedarse con un Intimidate. Le bajaron el ataque, así que es, ¿cuánto se llama? Propenso a que pierda, pero no creo que Urshifu vaya a perder, weón. Se lo bajará con... Veamos quién tiene la mejor fursona en este combate. ¿Cuál es la mejor fursona? Obviamente, saca el Rigelecki y el otro chabón también hizo aire de vuelta. ¿Lo hará? Ese Rigelecki parece que tiene una personalidad demasiado explosiva. Mira, puede ser. Entra Lurmala. Los dos. Lo único que pasa es que es estúpidamente rápido, así que cualquier hueca que haga ese Rigelecki va a pegar. Listo. ¡Ay, listo, un bolsillo!
vuelve a salir el Urshifu. Calma, oye, los dos, parece que la máquina sabía que están en una final porque los dos tienen buen equipo. La cagó. El equipo está terrible, bueno, de los dos. De los demasiado dos. Bueno. ¡Ocho más para la casa! Llega el Incineroar de vuelta, obviamente, contra el Urshifu. No querés otra cosa que bajarle el ataque. Incineroar tiene que hacer algo. En este momento tiene que hacer algo, Alonso, o si no, se va a ir para la casa. ¿Será un Pokémon? ¿Será un Darkless Lariat? ¿Lo va a cambiar? Un Pokémon en menos sí. Cada uno y luego... Esto es lo que esperaba de una final, güey, justo lo cambia, obviamente, Riddleck y Frame Blitz. Le dio el suficiente como para dejarlo en caos. Intimidate. ¿Será? Ninguno de los lo cambió por Necro, ¿no? Necrozma. Yotur. ¿Dónde está? ¿Dónde está el furro? Tangrowth viene a calmar las aguas. Quiere aguantar ese Tangrowth. Quiere aguantar el Tangrowth, weón, porque Necrozma, weón, tiene un ataque especial, pero elevadísimo. Bien, weón. Sí, pero repito, jamás subestime un Tangrowth, weón. Con Regenerator, ese chabón quiere aguantar. Y el, pero el Necrozma, pues, si se llega a bustear, no hay quien le pare. ¿Qué velocidad tiene un Necrozma? Oh, igual tiene buena velocidad el pedazo de mierda. Sí, y tiene resto, sí. Así que... Si hacemos que si este Necrozma se sienta, no lo vaya a parar con nada. Se sienta a bufear, no lo paráis con nada, así de simple. No vaya a poder parar si se bufea. Si se llega a bufear un poco nomás, solamente un stack. El one va a ser imparable. Estás pensando en bufear ambos entrenadores. What's the matter, trainer? El Jagger ya sabe qué hacer, el Onzo por otro lado. Está indeciso. Está pensando en la siguiente estrategia. Lo cambia absolutamente. Vuelve al Keldeo. ¡Oh! ¡Le predijo el knockoff! ¡Le predijo el knockoff! Para tener Justify. ¿Cómo sabía que tenía knockoff, weón? Keldeo busteado. ¿Cómo sabías que se estaba en un ataque, weón? Igual sacaron Tangrowth tipo planta contra que y con Keldeo. Sustituto. Giga Drain. Oh, critical. Casi le predijo el crítico, hermano. La atención del drama. ¿Será? ¡Earthquake! ¿Cómo le perdí como un libro, hermano? Te dije. Ese Team Rocket Jagger no juega a la ligera, weón. Ese weón piensa 20 jugadas del futuro de un verdadero visionario, weón. Ojo, Alonso Sola le falta todavía un Pokémon y está oculto. Ese Pokémon que está oculto puede ser la carta del triunfo, weón. Puede ser absolutamente Dios. Y a Jagger también. Los dos están dejando no solo el Dynamax, sino el su Pokémon de la victoria. Yo igual creo que el must go del Dynamax es Urshifu. Invocaste Necrozma. Hace algo con Necrozma, weón, por favor. Que no sea carne de cañón. O no le puede predecir otro knockoff. ¿O sí? ¿Cuál será? ¡Dynamax ahora mismo! ¡Flax Flare! ¡Ay, no lo baja! Pero llega el sol. Pero aunque sea súper efectivo, no le hizo nada. Max Flair de nuevo para derribar a ese Tangrowth que era un dolor de cabeza. Viene el Urshifu. Dynamax con Urshifu. Dynamax con Urshifu. Recuerden que Urshifu ahora tiene los ataques tipo agua debilitados. Max Darkness. ¡Ah! ¡Oh! ¡Sigue vivo! Max Flair. ¡Adiós, Dynamax! Ahora, ¿cómo chucha bajáis un Urshifu con Dynamax, weón? Esa es la pregunta. HP, no sé con qué podéis bajarlo realmente. Ahí Max viene. ¡Max Darkness de vuelta! ¡Pum! ¡Adiós, Necrozma! Damn boy, tenemos. Ambos tienen un Pokémon misterioso que no sabemos qué chucha es, weón. Esto es dramático, esto, weón. Digno de una final, weón. Fue claramente. Mucha suerte del Critical Hit hacia el Necrozma. ¿Qué será? ¿Cuál será su último Pokémon? ¿O sacará Keldeo? No sé. No sé en qué estado quedó ese Keldeo, que está casi en la mitad del HP. Tiene como 62%, creo.
Alonso debe estar, ¿cuánto se llama? Debe estar sudando frío en este momento porque Orchipo le queda la mitad de vida. A su cuánto, a su Keldeon también le queda la mitad, le queda el 62% de vida. Y tiene un Pokémon misterioso, ambos participantes, weón. Ambos finalistas tienen los Pokémon misteriosos. Uno ya llega el Zelda como Pokémon final. Más Núcleos, ¿aguanta? ¡No aguantó! No aguanto. Encima con crítico, hermanito mío. Tú el eres crítico. La verdadera suerte. Esa wea fue wea, pero en otro nivel. Bueno, yo te puedo decir que un crítico super efectivo y crítico es wea. Justamente para un Pokémon que está hecho para tanquear, weón. Y me llama la atención que justamente un tipo roca sin Stardew, weón. Stardew, mal. Alonso, el Alonso. ¿Será segunda vez que quizás mande Full Monkey? Deberá hacerlo. Deberá hacerlo. Secret Sword lo baja, lo baja. ¡Metagross! ¡Contra Keldeo final! ¡Ay! ¡Escaldar! ¡Escaldar! ¡Lo que mola! ¡Ojo al ataque! ¡Thunderpunch! ¡Concha tu madre, la mujer! ¡Keldeo puede hacerlo! ¡Puede ser, Pat! ¡Puede ser! ¡Metagross se va a llevar la gloria! Alonso, ¿dónde estás, amigo mío? Quiero muchas subs ahora mismo. Quiero muchas subs, pues, Alonso. Oh, conche tu madre, weón. En verdad, Alonso, loco, weón. Alonso, qué buena partida, conche. Suba, suba, Alonso, que ¿dónde está? Subí, subí. ¿Para dónde está? Espera, súbelo ustedes, tienen que estar conectados primero. Sí. ¿Dónde bueno, está? Conectate a cualquier voice chat del Discord, por favor. Oh, weón. Hermano. @everyon. Tráiganme ese ganador. Tráiganme ese coche de tu madre. Que sobrepasó la suerte, hermano. Sobrepasó la suerte. Te lo dedico, mamá. No lo puedo creer, weón. ¿Dónde está? Tiene mamá y papá, como se luce el culiao. Ganó un torneo, más encima dice que tiene familia, weón. Alonso, vení. Pero por sobre todo dice, se lo dedico a los monos. A los monos, weón. Los putos monos. ¿Dónde está el Alonso? No lo veo, ¿dónde está el Alonso? ¡Quiero abrazar al ganador! No veo un poco Alonso, por favor, que pase, weón. Venga, retiren su premio, weón. Alonso, ¿cuánto se van a otro ganar? Weón, primer lugar y segundo lugar del torneo. Team Rocket Jagger, segundo lugar, weón. Un gran aplauso para Team Rocket Jagger. Un gran aplauso que hizo una excelente presentación, weón. Una de tus mejores peleas. Weón, hermano, nada que decir, weón. Un duelista. Un verdadero duelista. Hecho y derecho, weón. Y por supuesto, nuestro primer lugar, el gran Alonso, el gran Full Chim. Oye, ¿dónde está, conchetumare? No lo veo. Parece que no se quiere meter. Le da pánico escénico. Voy a poner en el mono, en cuánto se llama, aviso. A Alonso, te estamos buscando. Alonso, dirigirse a la recepción. Por favor, Alonso, pase al escenario, weón. ¿Te van a el trailer?
hay que poner la música menos seria en este momento, que hay que celebrar. No, déjame elegir una. Dale. Es medio nerviosito. me da ansia, weón. Ahí sí. ¿Dónde estará Alonso, weón? ¿Dónde está Alonso? ¿Dónde está el colectivo GLOT? No, ¿dónde está? Perro culiao. ¿Dónde está? ¿Estará en el chat? ¿Estará el chat de Alonso? Está. Yo lo mandé por el. Qué gente climático, ¿no? Por el chat de Pokémon Show. No sé si está en el chat de este. La de Alonso en realidad es el camino que elegimos. Ahí está. Mover a sexo. Buena. Oye, buena, Alonso. No, es que tenés que darle un ¿cuánto se llama? CBT. ¿CBT? CBT, sí. Dar CBT. Sí, tiene que dar los pelillos. Ahí está. Alonso. Si se Alonso. Escucha, ¿puedes hablar? Oh, uy, se baja. Se baja el toque, ¿no? O es que no lo pero Alonso. Ahí, a ver. Hola. Alonso. ¿Aló? ¿Ya puede hablar? Alonso, ¿podía hablar? ¿Podéis sacarte el micro? No, puede hablar. No le sale ese. Ah, espérate, ahora sí. Ahí se saca un micrófono, a ver. Mover a. Ahí, debería estar. Hola. Alonso, ¿puede hablar? Hola, Barrerito. Capaz no. Para. Comunicate conmigo por el chat de. Bueno. Bueno. A ver, si yo bajo. No puedo asumir que habla. O bajamos. No, yo. ¿Cuánto se llama? Tú eres el del stream, así que tenemos que bajar todo. Así que. Bajemos a videojuego. Dale. O autismo. ¿Dónde está autismo? Oye, ¿dónde está autismo? Ya no, autismo está más arriba. Ah, verdad. Para, intentemos hacer. No, es que. Se va a empezar a llenar, no te voy a meter. Así que. Sí. Voy a hacer una cosa. Voy a quitarle CBT y voy a ponerle a este canal exclusivamente que él pueda venir. Editar canal. Permisos. CBT. Ver canal. Conectar. Hablar. No, sí, verdad. CBT debería poder. ¿O querés bajar vos sin firmar un segundo y decirle, che, todavía querés subir? Porque además le estamos olvidando y genuinamente no quiere. A ver, voy. Vale. Tanta. Ay, Quick, ahora que estamos todos los tubos, yo, Fideo y el Fluffy, ¿qué te pareció el torneo de esta comunidad? Gracias, Monteo. De nada. Gracias por tanto, por el mensaje, Fluffy. Increíble, poético, weón. Gracias, Fluffy. Te extraño. Gracias, Fluffy, por estar presente este hoy día, weón. Eso lo hace más especial. Oh, qué hermosa victoria, weón. Oye, ¿por qué no se sale que alguien aparece aquí y se aparece al tiro, weón? No sé si. El infierno abajo. Así que no sé si lo fue a buscar o algo. Oh. Sí. Sube, baja. Nosotros que vayamos a otra habitación. Sí, puede ser. A ver. Vamos a. Redactor. ¿A Redactor? Vamos a hacer esto. Hola. Y a él le doy pan a un segundo. Oh, ok, Mazer. Sí. Mazer, vaya a tener que hacerle una llamada por privado al parecer. Ah, ok. Bien. Ya, bueno. Entonces, yo le voy. Vamos a ir. Hola, XD. Entonces, amigos míos, me despido un segundo y los traigo con el gran Alonso. ¿Me vengo? Ah, bueno, Fluffy, ahora somos tú y yo y Fideo. ¿Y qué sos, Alonso? Asterisco lo llama. Bueno, en cualquier caso, que. Oigan, pueden manejar ese concho de nombre. En cualquier caso, la verdad es que. Ahora que tengo el programa para mí y para el Fluffy, parece. Estoy muy contento con la comunidad que se creó justamente a través de este torneo. No saben el esfuerzo que metimos, no solamente yo, sino todos los organizadores. Porque sí, ahora creo que es el momento para ponerme serio
y mencionar a todos los que dieron su apoyo a este torneo. Muchas gracias Chacal, Ripe, Jaxus, Z y Dead 500. En verdad, esto, ninguno de los eventos ni el anterior como este, y espero que los futuros hubieran podido hacerse realidad sin ustedes, la verdad. Estoy genuinamente agradecido con cada uno de los organizadores originales y además también al Infiria, al Lit, al BT, al Beta, a la Molly, al Saint y a la Kipi, que en verdad dieron la cara en el momento en que pedimos ayuda, porque genuinamente yo no iba a poder hacer esto solo. Y justamente tener a tan buen equipo, para que voy a ponerme, me puedo poner música homosexual porque as inspiring music para probar. La, porque es verdad, esto no fui yo solo. Tampoco fuimos solo los organizadores. Esto también lo crearon ustedes. Ustedes fueron los que en verdad. Oye, no se ve. Oye, no se escucha. Oigan, no puede ser. Headphone, desktop audio, live, desktop audio. Ay, no sé. ¿Qué tengo que escuchar? ¡Ah! No, esto no, esto no. Hola, hola, ah, ah, ah. Hola. Ah, no, estás muteado. Bueno. Alonso, hermano mío, ¿cómo estás? Hermano. Estoy nervioso, hermano. ¡Felicidades! ¡Ganaste el primer torneo de Radio Funa! Estoy inimaginablemente feliz. Hermano, por favor, contame, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo fue tu experiencia en este torneo? ¿Cómo te sentís ahora que sos el primer campeón de Radio Funa? Me siento extasiado, fue increíble, cada duelo más épico que el anterior, te lo juro, es una emoción constante. Hermano, ¿cómo fue tu experiencia durante todo el torneo, desde el primer combate hasta este? Sí, por favor, necesito comentarios también porque fue nuestro primer torneo, fuera de joda. A ver, comentarios. Yo creo que está súper bien. Lo que pasa es que las primeras rondas, entre toda la gente que era, se tardaron mucho, pero fuera de eso, estaba bien. No hubo los mejores. Estuvo en general. Sí, totalmente. En las primeras rondas fue un caos. Pasamos de 128 a 256. Después todo el tema, todo el quilombo de las loser winners brackets que tuvimos que dejar de lado, porque si no, no terminamos hasta en viernes. Además de que fue todo un caos con el check-in, mucha gente desapareció, esa gente no está ni viva ni muerta, está desaparecida. Pero me alegra mucho que me digan, me hayan dicho todo esto, y me alegra mucho la comunidad. ¿Vos qué te pareció la comunidad? Desde principio a fin. Increíbles. Yo desde el primer combate, todos se saludaban cordialmente, con respeto, con comentarios de suerte, de ánimo. Es maravilloso, sí. La victoria, aparte del Pacinian, te la digo a todos los monos que están en la jaula. Increíble. Ay, qué amor que sos. Sí, esa suerte del... esa victoria del Pacinian. Hermano, ¿cómo se la diste, hermano? Close combat, cerraste los ojos y... ¡Ay! ¡Click! Pero además, ¿qué otra victoria? Quizás no fue ni la final, no fui ni la semifinal, ni uno de estos combates que vio la gente. Pero otro combate que te acuerdes, ponele... Sinceramente, no. O sea, si hubieron combates cerrados, combates buenos, combates bastante, bastante reñidos. Pero entre lo del último combate y el del Pacinian, son sin duda las dos cosas más épicas que he vivido en Pokémon en general. Ok. No, la verdad es que sí, genuinamente. Dame un segundo. Nada. Alonso, te quiero dar un pequeño spoiler. Y vos solo reaccionás, ¿eh? Vos solo reaccionás y me decís qué pensás al respecto. Vas a ser el primero en ver esta imagen. A ver. ¿Qué tal? Disculpa, amigo.
A ver, quiero ver nada. Ah, ya lo vi. ¿Qué tal? ¿Ah? Mi sueño, te lo juro. Hermano. De hecho, yo me... ¿Cuento con vos? No. Maravilloso. De hecho, yo en mi curso soy conocido como el pibe que juega la Pokémon Showdown. Aunque sea, que no pelee, pero puedes reaccionar. Claro, ya. No, es algo increíble. Perfecto. ¿Puedo contar con vos, hermanito? Total y absolutamente, ahí estaré. Hermano, por favor, un gran aplauso para el campeón indiscutible del primer torneo, Alonso. Hermano, algunas palabras finales. Ahora tu premio, claramente, ahora que terminemos todo, lo vas a tener. Vas a tener que hablar con el chileno chistoso. Y obviamente, no sé si tenés un OC o algo, pero vos vas a estar, yo te lo aseguro. Una no, gracias, Master. Para acá el Discord, los monos que se están viendo ahora mismo, toda la gente que en algún momento va a decir, ¡oye, es verdad que había torneo! Bueno, mis palabras serían más que nada... No voy a decir que persigas un sueño, no, pero pásela bien, cabrón. Si esto es un concurso, la pasamos la raja, todos disfrutamos, pasamos momentos épicos, momentos tristes, momentos felices. Pero aquí lo pasamos bien. La jaula de mono es un lugar increíble. Así que vengan, cabros, participen en los siguientes torneos. Sean felices. Paz. Muchísimas gracias, Alonso. Te despido y nos vamos seguramente con Jagger, que también quiere hablar un poquito. Así que... Uy. Nos despedimos. Muchísimas gracias, Alonso. Y recuerden lo que dijo. Vétanse al Discord y sean bonitos. Sean bonitos. Ahí está. Alonso, te despido. Un beso enorme. Muchas gracias, Master. Un gusto estar acá. A vos, muchísimas gracias. Y ahora, el momento que quizás parte de la gente estaba esperando. Hola, hola, hola. Vamos a sexo. A sexo. Espera, ¿no quieren subir al Jagger? Que también quería dar sus condolencias. Ah, sí, pues. Vamos a subir al Jagger. Vamos sí, a subir al Jagger. Creo que acá no hay. No está bugueado. Gente, con ustedes, el subcampeón de este torneo que vino especialmente a nosotros y genuinamente quiso dar sus palabras. Espero que no me funen por esto, así que en cuanto se conecte... Por favor, que aparezca rápido. Que aparezca en cualquier y lo subimos. En cualquiera de los canales que aparezca. Ah, pues pon música. Ah, dale. Ah, ¿verdad? ¿Qué tal esto? Eso. ¿Qué tal si pongo esto? ¡Ahí apareció! No, ahí está. ¡Bajo! ¿Qué roles tienen? A ver, dame un segundo que lo muevo. Para, aquí tenés el CBT Alonso. Aquí. Sí, al tiro lo hago. Le puse CBT. Ahí está, Team Rocket Jagger. Moverá. Ahí lo baja el toque, weón, qué raro. Voy a ponerle panas, así. Sí, ponle panas. Panas. Ah, no, vale, pasando. Espectáculo, le vas a mover. Subís. Acá. Ahí está. Debería hablar. ¿Puedes hablar? Jagger. Ah, bien. Hermano. Semifinalista, subcampeón. ¿Cómo estás? El gran titán. ¿Jagger? ¿Voy a hablar? ¿Puedes hablar? ¿Está hablando, señor? ¿Cuánto se llama? ¿Puedes escribir por aquí por mes porno y otras cosas? ¿También? Sí, ahora tienes casi todo el poder de todo el mundo. Estaría deseando tener. Sí. De hecho, sí, tiene acceso a cosas que no debería tener acceso. Sí, exacto. No deberías sí, tener acceso, señor. Pero en estos momentos sí. Sí, señor. Jagger. A ver. Jagger. Esclavo. ¿Alguien puede decirme si el Jagger está hablando en algún lugar? ¿Torneo con alguno? A ver. Yo por lo menos no lo escucho, ¿no, señor? No, chicos, no. 23-0. ¿Estás? ¿Dónde estás? Uno fumando. ¿Quién está fumando? Es que si entró por algo. Está fumando, weón. Está fumando, weón. ¿Quién está fumando, weón? ¿Quién está fumando? Ya agarró no doxes. Por favor. Háblame, Carfiel. No me mires así, me da miedo.
dime algo. Parece que no puede. No puede hablar. Si no, bueno, se me escucha, no se te escucha, no te. No reconoce siquiera el micrófono. Tenía configurado con micrófono. ¿Tenía configurado el micrófono? Porque cualquiera que tendría estos roles debería poder. Etal canal, permisos, Pental Falegacy. No, no, si puede hablar, si tiene. A ver. Tiene los permisos, pero a él no le capta ningún tipo de sonido a la vez. Si no, voy a tener que hablar a solas con él. Sí, no, esto mismo. Vaya, sí, así que ya, chao. Sí, hace una llamada en privado, hace una llamada en privado. A la misma, la vas a sacar el dolor, le chao, te va a ir de aquí. Listo. Listo, chao, loco. Tran. Jagger, ¿qué tal? ¿Estás muteado? ¿Se me escucha? Ahora se te escucha, hermanito. ¿Qué tal estás? Hermano. No sé por qué no se me escucha en el otro. Tenemos un problema con los roles muy random. La verdad es que yo tampoco. Pero, ¿qué tal, chabón? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Qué onda, hermano? Soy de Argentina, ¿no? Soy de Argentina, exactamente. ¿Cómo estás? Ya que mucha gente te estaba apoyando. Sí, hermano. Amigo, ya sé. No sabes lo que me pasó, hermano. Quería hacer Close Combat, no Seeking Fang. Y me quemó el Metra, gros. Eso hizo que perdiera también. ¡Qué bajón, ay, qué hermano! ¡Qué bajón, hermano! Pero siempre, a ver. Fue una buena final. Sí. Fue una muy. No, igual tengo una cosa. Sí. Todos mis respetos al chico ese. Peleó muy bien. Me encantó cómo jugaba. Y tengo una sola pregunta. Sí. ¿Va a haber otro torneo? Hermanito. ¿Algún momento? Yo te voy a mandar una imagen. Ok. ¿Verdad que se puede agregar la llamada a la concha de tu madre? Pará, lo puedo agregar al Infinia. Y al. Vale, pará, y combo. Y. ¿Cómo? No lo tengo agregado. Al este. Creo que. Infinia. Infinia, ¿tenés agregado al Quick? ¿Cuánto se llama? El tiro voy a ver el Quick. Dale. Es verdad, weón. Me quedé hablando solo yo con el anuncio y es como, oye, ven, esperan. ¿Puedo? Yo también puedo hacer otra cosa. A un momento que el tiro. Dale. Vamos a tener que llamar al Alonso de nuevo, por si acaso. Sí, por si acaso. Llámenlo. Me gustaría escuchar a mi rival. A ver, vamos, yo voy a agregarlo. Y si él quiere, se mete. Quizás está totalmente ocupado, lo cual es totalmente plausible. Alonso. Copiar. Alonso, a ver. ¿Alguien me ha llamado? Tiene que hacerlo el dueño de la llamada. Ahí le mandé. Ahí está. Ahí está. Alonso, ¿qué tal? Alonso, Jagger. Y ahí está el Quick. Ahí estamos, gente, todos, weón. Acá estamos por fin, todos. Buenas y buenas. Hola. ¿Qué tal? Ustedes, hermanos míos, finalistas, campeón y subcampeón, no sé qué se tienen que decir. Espero que se chupen el pico fuertemente. ¿Y cuánto se llama? También habría que llamar al tercer lugar. Al último del. Al tercer lugar. Pero primero quiero hacerles preguntas. Pregunta al, ¿cuánto se llama? Mr. Jagger, weón, que tuviste unas peleas excelentes, yo te estuve viendo desde un principio, weón. Yo dije, todas las personas que están acá ya van a ver, obviamente van a ver destacados, pero nunca creí que una persona que tuviera un nombre tan bueno fuera a subir tanto, weón, en verdad, y llegar hasta la final, llegar hasta el segundo lugar, hermano. En verdad. Igual tengo una cosa. Mi primer combate no se presentó el primero de todos. El segundo se presentó, pero media hora más tarde. Y yo le dije a los administradores que igualmente quería pelear con él para jugar. Eso, y aceptó la jugada limpia. Sí, sí, yo amigo, yo siempre voy a jugar limpio. Hermanito. En el futuro va a haber otra, ¿cómo se dice? ¿Otro torneo? Vamos a esperar, quiero revelar cositas al final de todo y también. No sé si se tienen que decir otra cosa, sino también agrego al tercer lugar y al Sonichu. Y ya es como a los tres, como que les digo, miren, tomen esto. Tengo una cosa, al Sonichu,
con todos los que estábamos en el otro chat de voz, todos decían que iba a perder, menos yo. Yo sabía que iba a ganar Sony. El perro, ese chabón. El Sony Chu que obviamente se vio sí. Spy por Family dijo, esta es mi waifu. Al toque se las comió todas, hermano. ¿Cómo, qué, cómo se comió a todos los rivales? Guau, mío, tío. El combate del mono, qué loco, hermano. Pensé que ya había ripeado. Ya, Sony Chu dice que en estos momentos no puede. Así que después vamos a contactar con él para ver el asunto de su premio. Así que... Claramente. Gente, ah, ¿qué premio? No, yo quiero darle... Esto ya se lo di a Alonso por privado. Pero quizás... Esto responde un poquito a tu pregunta, pero vos solo reacciona. Vos, por favor, no spoilees. Esto se va a hacer al final del video. Bueno, del video, del directo. Buena noticia, ¿verdad? Bastante, muy buena, hermano. Muy buena. Javier, amigo mío, ¿cuento con vos? Sí, ¿cómo que no, padre? Jagger, últimas palabras y nos vamos de acá. ¿Qué tenés que mencionar sobre toda esta comunidad, a las de la jaula de la Refuna y al evento en general? ¡Qué rico que aprieta tu mamá! ¡Granola! Ay, qué... ¡También! ¡Qué rico que aprieta la mamá de granola! Bueno, es una comunidad muy buena, muy sana, sin nada de toxicidad. Y la próxima cosa que hagamos, el argentino, recuerden esto, el argentino sale campeón. Recuerden estas palabras. Ay, qué bien yo. Ay, yo. Es yo una también. Declaración de guerra, Alonso, ¿vos qué decís? ¿Se lo vas a participar? ¿Offline? Sin fuera de directo, quiero la revancha. Y si Quick Lash escucha esto, te quiero desafiar a vos también. Chileno. ¿Alguien está desmereciendo a Chile? ¿Escuché ahí? No, estoy desmereciendo. Estoy desafiando. Desafiando, La eterna rivalidad Chile contra Argentina. Esta hay revancha en algún momento. Yo a los dos los quiero ver en la siguiente ocasión. Porque sí, va a haber siguiente ocasión, pero eso lo vamos a revelar al final. Chicos, muchísimas gracias por participar. Fuera de joda, son una excelente comunidad, tanto ustedes como todos los que participaron. Créanme que va a ser mucho, vamos a mejorar en todo aspecto. Así que, sin más preámbulo, yo vuelvo con el... Espérate, Alonso, aguanta Argentina, Mercer, padre. Mercer, antes de eso, el Quick tiene que darle una charla a Alonso, o decirle algo a Alonso. Cierto. Porque esta weá daba un chance. No sé si alguna vez jugaste o viste el Pokémon Stadium, que cuando te lo pasáis, te pasan un Pokémon. ¿O sí? ¿Se lo habéis visto? ¿No Alonso, está... No. Está re duro. Por supuesto. No, sí, yo me pasé el Stadium. 100%. Ya, bien. Te doy cuenta que al final de la de cuando pasáis una copa importante o la liga... Te sale como una pokebola que te dice... Te ganaste este Pokémon que generalmente es una weá que... O un starter o un fósil. Cosa de que lo podéis cambiar, ¿cierto? Sí, po. Bueno, señor. Acá usted va a vivir la misma experiencia porque tiene que elegir uno de los siguientes Pokémon, mi buen amigo. No. Tres opciones, hermano. Son tres opciones. Son tres opciones principales, bueno, las vaya a conocer al tiro porque como todo buen starter hay un tipo fuego, un tipo agua y un tipo planta. ¿Y el sexo? ¿Y el tipo la sexo? Primera opción, la amiga. Primera opción de un amigo, yo creo que la conocen bastante bien. El favorito de todos, el starter más popular por elección. Porque todos sabemos que aquí alguna vez elegimos ese weón o tú mismo lo dijiste cuando recién conociste este juego culiado. Charizard, weón. Lo sabía. Pobre, puedes elegir a Charizard como primera opción. O el segundo. Un segundo starter. Me vamos a saltar un par de generaciones. Pero escuchamos que te gustan. Así que te trajimos uno para que conversen eternamente diciendo su nombre de forma adorable. Uno de los favoritos en PvP. ¡Swamper, concha tu madre! ¡Oh, Grimoto! ¡Grimoto!
O el tercero. El tercer starter para que sea tu mejor amigo. Un ecosistema con patas durísimos como él solo, como la infancia en el Cename, conchetumare. Es tan genial y tan lleno de vida que el weón tiene otros Pokémon viviendo en su espalda. El motherfucking Torterra. No, ese es mi favorito. Weón, tenéis tres opciones. ¿Cuál quiere, señor? ¿Cuál quiere usted estar partícipe de ese video? ¿Charizard, Swampert o Torterra? Tómese su tiempo, piénselo bien y elija. No tengo nada que pensar, hermanito. ¿No? No. Nada que pensar. Lo tengo decidido desde que me inscribí al torneo. Como buen chileno que ha vivido una buena parte de su vida en la costa, especializado con los terremotos y con los tsunamis. Así que mi elección, sin lugar a dudas, es Swampert. Y se ha declarado por fin ese Pokémon. Swampert ha sido elegido por el Alonso, en donde él va a hacer un cameo. Swampert tendrá su propio video. ¿Me puedo quedar con el tercera? Quizá otro día. Bueno, muchas gracias, me tengo que ir yo. Nos vemos. Dale, ya. Muchísimas gracias. Chao, bro. Ya, chicos, vamos a X video. Quiero combate. Sí. Nos vamos a X video. Digo, sexo, sí, nos vamos a sexo. Alonso, muchísimas gracias. Nos vemos. Muchas gracias, Alonso. Nos vemos. Muchas gracias a ustedes, bro. Hola, ¿qué tal si ponemos música y vamos cerrando? Y tú decís, no, no va a elegir a Swampert, weón. No. No, si no va a elegir nada, ¿quién va a elegir a Swampert, weón? ¿Quién quiere ser culiado? ¿Cómo que Torterra? Ah, qué buena música de fondito, ese sentido. Después de un largo día, largo día. Ya estamos en. Los quiero muchísimo. Tanto a ustedes, fuera de joda, como a la comunidad, la gente del Discord, los organizadores, y a todos, pues. La verdad es que esta semana ha sido pura y puro esfuerzo, y lo llevamos adelante. Infiria, te agradezco un montón, chavo. Esto es verdad, necesitaba una mano y vos estuviste acá poniéndote la capa para ayudarme. Muchísimas gracias. No. Hermano, yo solamente presté un poco de ayuda. Tú literalmente hiciste todo el torneo. Bueno, yo y el resto de cuánto se llama de los organizadores, el Ripe, la Dead, la Kipi, la cuánto se llama el Beta, el cuánto se llama el Jaxus, el Zeta, la Molly, el cuánto se llama el Lit, el Chacal, todas esas personas te ayudamos para que este torneo saliera de la mejor manera, weón. En verdad, Mazer, te quiero dar un aplauso porque organizaste este torneo de 10. Sos grande, Sabelo. Bueno. Soy feliz, generalmente, y espero que esta felicidad tanto se comparta con más gente y vuelva a suceder. Genuinamente quiero que esto y más siga pasando porque, gente, no solamente somos un programa de Pokémon para eso está aquí. También somos un buen programa con una tremenda comunidad. Espero que la gente que vino por el torneo se quede, vea Radio Funa, siga esperando más eventos, más torneos, más Beyblade, más poder, más cosas, más de todo. Pura mora, chica, una cosa más. También al Sain, que también estuvo, ¿cuánto se llama? Organizando, weón. Se me olvidó la lista que tenía que decir. Sain, weón. Un saludo especial para ti, weón. Te quiero. Muchas gracias por ayudarnos. A todos esos conches humanos que nombramos, síganlos en Twitter. Los merecen. Sí, síganlos. Pero bueno. Si es que tienen. Sí, síganlo. Pero nada. Ah. Chicos, te he casado. Bueno, sí, weón. Yo tengo que irme a bañar. Mañana es un día de trabajo. Se está terminando este fin de semana largo. Va a ser un montón de cosas. Tengo que streamear, sí, señor. Pero la canción sí, señor. Pero bueno, gente, ¡qué demonios! ¡Desde arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!
viendo para la siguiente edición de Radio Funa, hermano. En verdad, muchas gracias a todas las personas que estuvieron de audio escucha. Y nos estamos viendo en el siguiente. ¿Lo puedo decir? No. Dejemos que el destino hable por sí. Ok, así que nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Bye, gente. Hasta la siguiente. Chao, chao. Nos vemos media hora, voy a empezar que estoy en un ratito. Media hora. Gente. Ah, creo que. Voy a meterlos. Creo que. Queda un poco. Espera, voy a mutearme. Creo que falta una última cosa. ¿Qué tal si muestro esto y nos vamos? Ya empezó en la mañana, despierto yo. Entro a la PC con café sin mucha emoción. Entro a Twitter mientras el porno aparece un montón. ¿Cómo? Me dirijo a ver qué hay en Twitch esta vez. Parece que empiezan recién. Ya hallé una mina que me curaré. Y toda mi plata voy a darle. Esa VTuber voy a simpiar. Esa VTuber me va a hablar. Esa VTuber será mía, verán, lo verán. Ya mi familia me está molestando con lo de mis cuentas pagar. Ya no me alcanza ni para once tomar y ya mis kilos empecé a bajar. Pero no me importa más que eso, esa mina mi nombre va a pronunciar. Aunque tuviese evento que se me da igual, ya no tengo amigos que me juzgarán. Como que era menor, porque bañado estoy, la funa ya me llegó. Será mejor que me guste la prisión.